Madeleine Langell. Una arruga en el tiempo. Capítulo 1. La señora que. Era una noche oscura y tormentosa. En su habitación del altillo Margaret Mori, envuelta en una vieja colcha de retazos multicolores, se sentó a los pies de su cama y miró los árboles sacudirse con los furiosos azotes del viento. Detrás de los árboles, las nubes cruzaban el cielo frenéticamente. La luna se colaba a través de ellas intermitentemente, creando sombras espectrales que se proyectaban en el suelo. La casa se sacudió. Envuelta en su colcha, Meg se estremeció. Por lo general, ella no le tenía miedo al tiempo. No se trata solo del clima, pensó. Es el tiempo además del resto. Además de mí. Además de Meg Mori, que lo hace todo mal. La escuela. La escuela le iba fatal. Había sido relegada a la sección más baja de su curso. Esa mañana uno de sus profesores le había dicho de mal humor, de verdad, Meg. No entiendo cómo una niña con unos padres tan brillantes, como se supone que son los tuyos, puede ser una estudiante tan mediocre. Si no logras mejorar, el año próximo tendrás que repetir curso. Durante el almuerzo había formado un pequeño alboroto para tratar de sentirse mejor, y una de las chicas le había dicho con desdén, al fin y al cabo, Meg, ya no somos niños de parvulario. ¿Por qué actúas siempre de un modo tan infantil? Y para rematar, cuando iba de regreso a casa caminando con los brazos llenos de libros, uno de los chicos le había dicho algo acerca de su hermanito retrasado. En ese momento, ella había arrojado los libros a un lado del camino para abalanzarse con todas sus fuerzas sobre él, lo cual provocó que llegara a casa con la blusa rota y un gran moretón debajo del ojo. Sandy y Dennis, sus hermanos gemelos de 10 años de edad que habían llegado de la escuela una hora antes, se mostraron disgustados con ella, déjanos pelear a nosotros cuando sea necesario, le habían dicho. Una delincuente, eso es lo que soy, pensó con gravedad. Eso es lo que van a decir ahora. Mamá no. Pero ellos sí. Todos los demás. Ojalá papá. Pero no le era posible pensar en su padre sin correr el riesgo de echarse a llorar. Solo su madre podía hablar sobre él de una forma natural y decir, «¿Cuándo regrese tu padre?» «¿Regresar de dónde? ¿Y cuándo?» Seguramente su madre debe saber lo que dice la gente, debe estar al tanto de los despiadados chismes que cuchichean con aire de suficiencia. Sin ninguna duda deben hacerle tanto daño como a Meg. Pero si es así, ella no lo muestra exteriormente. Nada turba la serenidad de su expresión. «Porque no puedo ocultarlo yo también», pensó Meg. «Porque siempre tengo que mostrar mis sentimientos». La ventana se sacudía fuertemente con el viento y ella se aferró a la colcha. Acurrucado en una de sus almohadas, un peludo gatito gris bostezó, mostró su lengua rosada, hundió su cabeza debajo de ellas otra vez, y volvió a quedarse dormido. Todo el mundo duerme. Todo el mundo excepto Meg. Incluso Charles Wallace, el hermanito retrasado que tenía una extraña habilidad para saber cuándo ella estaba despierta y se sentía triste, y que acudía tantas noches de puntillas por las escaleras del altillo para estar con ella, incluso Charles Wallace dormía. ¿Cómo podían dormir? Hubo alertas de huracán en la radio durante todo el día. ¿Cómo podían abandonarla en el altillo, en esa cama de latón desvencijada, sabiendo que el techo podía ser arrancado de la casa y que ella sería arrojada en mitad de la noche para aterrizar quién sabe dónde? Su temblor creció incontrolablemente. «Tú quisiste el dormitorio del altillo», se respondió ella violentamente. «Mamá te dejó quedarte con él porque eres la mayor. Es un privilegio, no un castigo». «Durante un huracán no, no es un privilegio», dijo ella en voz alta. Lanzó la colcha a los pies de la cama y se levantó. El gatito se estiró perezosamente y la miró con sus enormes e inocentes ojos. «Vuélvete a dormir», dijo Meg. «Da gracias de que eres un gatito y no un monstruo como yo». Ella se miró en el espejo del armario e hizo una mueca horrible, dejando al descubierto una boca llena de dientes cubiertos por un aparato dental. Automáticamente se colocó las gafas, se pasó los dedos por su cabello de color parduzco como el de un ratón, de manera que se quedó rebeldemente de punta, y dejó escapar un suspiro casi tan ruidoso como el viento. Sentía frío en los pies al caminar por los desnudos pisos de madera. El viento se colaba a través de las grietas del marco de la ventana, a pesar de la protección que se suponía que tenía que ofrecer el bastidor adicional. Sentía el aullido del viento a través de las chimeneas. Escaleras abajo o afuera en Bras, el enorme perro negro, que comenzaba a ladrar. Debe estar también asustado. ¿A qué le estará ladrando? Forembras nunca ladra sin razón. De pronto recordó que cuando ella había ido a la oficina de correos para recoger la correspondencia escuchó hablar acerca de un vagabundo que se suponía que le había robado 12 sábanas a la señora Boncom, la esposa del agente de policía. No lo habían capturado, y tal vez se dirigía a casa de los Mori en estos momentos, aislada en un camino poco transitado como estaba, y esta vez quizás estaría buscando algo más que sábanas.
En ese momento, Meg no le había prestado mucha atención a la charla sobre el vagabundo, ya que la empleada de correos, con una sonrisa empalagosa, le había preguntado si había recibido noticias de su padre últimamente. Ella abandonó su pequeña habitación y se dirigió a través de las sombras del altillo principal, chocando contra la mesa de ping-pong. Además del resto, ahora voy a tener una contusión en la cadera, pensó ella. Luego tropezó con su vieja casa de muñecas, con el caballito de madera de Charles Wallace y con los trenes eléctricos de los gemelos. ¿Por qué tiene que pasarme todo a mí?, le preguntó a un gran oso de peluche. A los pies de la escalera del altillo se quedó quieta y aguzó el oído. No se oía nada proveniente de la habitación de Charles Wallace que se encontraba a su derecha. A la izquierda, en la habitación de sus padres, tampoco se percibía ni un susurro de su madre durmiendo sola en la enorme cama matrimonial. Se acercó de puntillas por el pasillo hasta la habitación de los gemelos, colocándose de nuevo las gafas como si pudieran ayudarla a ver mejor en la oscuridad. Dennis roncaba. Sandy masculló algo sobre béisbol y volvió a quedarse dormido. Los gemelos no tenían problemas. No eran grandes estudiantes, pero tampoco eran malos. Se sentían satisfechos sacando notable promedio en sus calificaciones y de vez en cuando consiguiendo un sobresaliente o un bien. Eran fuertes, veloces y buenos deportistas, y cuando se hacían comentarios burlones acerca de algún miembro de la familia Mori, nunca eran sobre Sandy y Dennis. Salió de la habitación de los gemelos y descendió por las escaleras, evitando el crujido del séptimo peldaño. Forenblas había dejado de ladrar. No se trataba del vagabundo entonces. Ford seguiría ladrando si hubiera alguien merodeando por allí. Pero suponiendo que sí se tratara del vagabundo, suponiendo que tuviera un cuchillo. Nadie vivía lo suficientemente cerca para oírnos gritar, gritar y gritar. A nadie le importaría de todos modos. Voy a prepararme un chocolate caliente, decidió. Eso me animará, y si el techo sale volando por los aires, por lo menos no saldré disparada con él. En la cocina había ya una luz encendida y Charles Wallace estaba sentado a la mesa tomando leche y comiendo pan con mermelada. Tenía un aspecto tan pequeño y vulnerable sentado allí solo en la enorme cocina pasada de moda, un niñito rubio vestido con un pijama de color azul desteñido, y con los pies balanceándose al menos a 15 centímetros por encima del suelo. Hola, dijo él alegremente, punto. Te estaba esperando bajo la mesa desde donde estaba recostado a los pies de Charles Wallace con la esperanza de atrapar alguna migaja. Forenbras levantó su esbelta cabeza negra en señal de saludo a Meg, y su cola golpeteó contra el suelo. Forenbras había llegado una noche de invierno a la puerta de su casa siendo todavía un cachorro, escuálido y abandonado. Era, según lo había decidido el padre de Meg, mitad sectario inglés y mitad galgo, y poseía una esbelta belleza oscura que le era totalmente característica. ¿Por qué no has venido al altillo?, le preguntó Meg a su hermano, hablándole como si tuviera, al menos, su misma edad. Estaba muerta de miedo. Hace demasiado viento para estar en ese ático tuyo, respondió el niño. Además, sabía que bajarías. He puesto un poco de leche a calentar pensando en ti. Ya debe de estar lista. ¿Cómo sabía siempre Charles Wallace lo que ella iba a hacer? ¿Cómo podía adivinarlo? Él nunca sabía, o al menos parecía no importarle, en qué pensaban Dennis o Sandy. Eran las mentes de su madre y la de Meg las que él sondeaba con una precisión aterradora. ¿Sería el miedo la razón por la cual la gente murmuraba acerca del hijo menor de los Mori, que según se decía no era muy listo? He oído que las personas inteligentes a menudo tienen hijos retrasados, escuchó por casualidad Meg una vez. Los dos chicos parecen ser buenos, niños normales, pero esa chica tan poco agraciada y el más pequeño, desde luego no lo son. Era cierto que Charles Wallace rara vez hablaba cuando había gente delante, por lo cual muchos pensaban que no había aprendido a hacerlo. Y era también cierto que no había hablado absolutamente nada hasta casi los 4 años de edad. Meg enrojecía de furia cuando la gente lo miraba y chasqueaba con la lengua, moviendo la cabeza con lástima. No te preocupes por Charles Wallace, Meg, le había dicho su padre una vez. Meg lo recordaba muy claramente porque ocurrió justo antes de que él se marchara. A su mente no le sucede nada. Simplemente, él hace las cosas a su manera y a su propio ritmo. No quiero que crezca y se convierta en un tonto como yo, le había respondido Meg. Oh, cariño, tú no eres tonta, respondió su padre. Eres como Charles Wallace. Tu desarrollo tiene que ir a su propio ritmo. Sencillamente no es el mismo de los demás. ¿Cómo lo sabes?, le había inquirido Meg. ¿Cómo sabes que no soy tonta? No lo dirás solo porque me quieres. Te quiero, pero esa no es la razón por la cual lo digo. Mamá y yo les hicimos una serie de pruebas, ya lo sabes. Sí, en efecto, era cierto. Meg se había dado cuenta de que algunos de los juegos que sus padres practicaban con ella eran una especie de tests de inteligencia, y que lo habían hecho más con ella y con Charles Wallace que con los gemelos.
¿Te refieres a las pruebas de coeficiente intelectual? Sí, por mencionar algunas de ellas. Mi coeficiente intelectual es normal. Más que normal. ¿Cuál es? Eso no voy a decírtelo. Pero sí me asegura que cuando crezcan, tanto tú como Charles Wallace, serán capaces de hacer casi todo lo que se propongan en sus vidas. Solo tienes que aguardar a que Charles Wallace empiece a hablar. Ya lo verás. ¿Cuán acertado había estado acerca de ello, a pesar de haberse marchado antes de que Charles Wallace comenzara a hablar usando frases completas, de pronto, sin ninguno de los preliminares habituales de los bebés? Lo orgulloso que se habría sentido. «Será mejor que le eches un vistazo a la leche», le dijo Charles Wallace a Meg en ese momento, con una dicción mucho más clara y concisa que la de la mayoría de los niños de 5 años de edad. «Sabes que no te gusta cuando le sale nata en la parte superior. ¿Has puesto más del doble de la leche necesaria?» Meg se asomó a la cacerola. Charles Wallace asintió serenamente. «Pensé que también a mamá le gustaría tomar un poco». «¿Qué es lo que me gustaría?» preguntó una voz, y allí estaba su madre de pie ante la puerta. «Un chocolate caliente», respondió Charles Wallace. «¿Te apetece también un sándwich de paté con queso? Si quieres te lo preparo». «Me encantaría», respondió la señora Moricoma, «pero puedo preparármelo yo, no te preocupes». «No hay ningún problema». Charles Wallace se deslizó de su silla y se dirigió al refrigerador, caminando sin hacer ruido con los pies acolchados por su pijama como si fueran los de un gatito. «¿Y tú, Meg?» preguntó él. «¿Quieres un sándwich?» «Sí, por favor», respondió ella. «Pero no de paté. ¿Quedan tomates?» Charles Wallace miró en el cajón de las verduras. «Queda uno. ¿Puedo utilizarlo para el sándwich de Meg, mamá?» «¿Qué mejor uso podría dársele?» sonrió la señora Mori. «Pero no hables tan alto, por favor, Charles. A menos que quieras que bajen también los gemelos». «Quedémonos en exclusiva», dijo Charles Wallace. «Esa es mi nueva palabra de hoy. Impresionante, ¿verdad?» «Prodigiosa», dijo la señora Mori. «Ven, Meg, déjame examinar ese moretón». Meg se arrodilló a los pies de su madre. El calor y la luz de la cocina la habían relajado tanto que los miedos que le habían aflorado en el altillo habían desaparecido. El cacao humeaba aromáticamente en la cacerola, los geranios que había en los marcos de las ventanas estaban en flor y había un ramo de pequeños crisantemos amarillos en el centro de la mesa. Las cortinas rojas con un estampado geométrico azul y verde estaban descorridas y parecían reflejar su alegría a través de toda la habitación. El horno ronroneó como un gran animal soñoliento, las luces brillaban con un fulgor constante, afuera, solo en la oscuridad, el viento aún azotaba la casa, pero el airado poder que había asustado a Meg mientras se hallaba sola en el altillo se disipó con el familiar sosiego de la cocina. Bajo la silla de la señora Mori, Forembras dejó escapar un suspiro de satisfacción. La señora Mori tocó suavemente la mejilla amoratada de Meg. Meg miró a su madre, entre admirada y hoscamente resentida con ella. No resultaba una ventaja tener una madre que, además de ser científica, fuera también una belleza. El pelo rojo encendido de la señora Mori, su piel tersa y sus ojos violáceos con sus largas pestañas oscuras, la hacían parecer aún más espectacular en comparación con la escandalosa falta de atractivo de Meg. El pelo de Meg era pasable mientras lo llevó recogido en trenzas. Hasta que se lo cortó cuando entró en la escuela, y ahora ella y su madre luchaban para dominarlo, pero un lado salía rizado y el otro liso, por lo que su aspecto era aún menos atractivo que antes. «¿No conoces el significado de la palabra moderación, verdad, querida?» interrogó la señora Mori. «Me pregunto si alguna vez aprenderás a alcanzar el justo término medio. Es una fea contusión la que te ha causado el chico de los Henderson». Por cierto, poco después de que te fueras a la cama su madre llamó para quejarse acerca de cuánto daño le habías hecho a su hijo. Le dije que ya que él es un año mayor y, al menos, 12 kilos más pesado que tú, creía que era yo quien debía quejarse. Pero ella parecía pensar que todo fuera culpa tuya. Supongo que depende de cómo se mire, dijo Meg. Por lo general, pase lo que pase, la gente piensa que es culpa mía, aunque no tenga absolutamente nada que ver con ello. No obstante, lo lamento, esta vez sí quise pelearme con él. Ha sido una semana horrible. Y me siento fatal. La señora Mori acarició la greñuda cabeza de Meg. ¿Sabes por qué? Odio ser un bicho raro, respondió Meg. Es difícil también para Sandy y Dennis. No sé si realmente son como todo el mundo, o si es que simplemente son capaces de fingir que lo son. Yo trato de fingir, pero no me sirve de nada. Eres demasiado sincera para fingir lo que no eres, dijo la señora Mori. Lo siento, Meglet. Tal vez si papá estuviera aquí él podría ayudarte, pero no creo que yo pueda hacer nada hasta que pase un poco más de tiempo. Entonces las cosas te resultarán más sencillas. Pero esto no te sirve de mucho ahora, ¿verdad?
Tal vez si no tuviera un aspecto tan repulsivo, tal vez si fuera tan guapa como tú. Mamá no es guapa, es hermosa, declaró Charles Wallace mientras untaba el paté, punto. Por tanto, apuesto a que era horrible a tu edad. ¿Cuánta razón tienes?, dijo la señora Mori, punto. Date solo un poco de tiempo, ¿Quieres lechuga en el sándwich, mamá?, preguntó Charles Wallace. No, gracias. Cortó el sándwich en porciones, lo colocó en un plato y lo puso delante de su madre diciendo: el tuyo estará listo dentro de un momento, Meg. Creo que hablaré sobre ti con la señora que. ¿Quién es la señora que?, preguntó Meg. Creo que quiero ser exclusivo sobre este asunto durante un tiempo, dijo Charles Wallace, punto. Sal de cebolla. Sí, por favor. ¿Qué significa eso de señora que?, preguntó la señora Mori. Es su nombre, respondió Charles Wallace, punto. ¿Se acuerdan de la antigua casa de tejas viejas que hay en el bosque a la cual los niños no se acercan porque dicen que está encantada? Allí es donde viven ellas. ¿Ellas? La señora que y sus dos amigas. Un par de días atrás estaba afuera con Forembras mientras tú y los gemelos estaban en la escuela, Nos gusta pasear por el bosque, y de repente le echó a correr tras una ardilla y yo eché a correr tras él hasta que terminamos cerca de la casa encantada, por lo tanto, se podría decir que las conocimos por accidente. Pero nadie vive allí, dijo Meg. La señora que y sus amigas sí. Son muy agradables. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó la señora Mori, punto. Además, sabes que no debes salir fuera de nuestra propiedad sin permiso, Charles. Lo sé, dijo Charles, punto. Esa es una de las razones por la cual no te lo había dicho. Simplemente corrí tras Forembras sin pensar. Y entonces decidí, bueno, que de todos modos será mejor reservarlas para una emergencia. Una ráfaga de viento golpeó contra la casa y la sacudió, y de repente la lluvia comenzó a embestir las ventanas. No me gusta este viento, dijo Meg nerviosamente. Perderemos algunas tejas del techo, eso está claro, dijo la señora Mori, punto. Pero esta casa se ha mantenido en pie durante casi 200 años y creo que durará un poco más, Ha habido muchos vientos fuertes en lo alto de esta colina. Pero esto es un huracán, se lamentó Meg, punto. La radio dijo que era un huracán. Es octubre, dijo la señora Mori, punto. Ha habido tormentas en octubre también en el pasado. En el momento en el que Charles Wallace le dio a Meg su sándwich, Forembras salió de debajo de la mesa. Emitió un largo y grave gruñido, y pudieron ver cómo se erizaba el oscuro pelaje de su lomo. Meg sintió que se le erizaba su propia piel. ¿Qué pasa?, preguntó con ansiedad. Forembras se quedó mirando la puerta que conducía al laboratorio de la señora Mori que estaba en el antiguo establo de piedra justo al lado de la cocina. Más allá del laboratorio, una despensa conducía al exterior, aunque la señora Mori había hecho todo lo posible por convencer a su familia de entrar en la casa por la puerta del garaje o por la puerta principal y no a través de su laboratorio. Pero era a la puerta del laboratorio y no a la de garaje a la cual estaba gruñendo Forembras. No has dejado ningún producto químico nauseabundo cocinándose sobre el mechero Bunsen, ¿verdad, mamá?, preguntó Charles Wallace. La señora Mori se puso de pie. No. Pero de todos modos creo que será mejor que vaya a ver qué es lo que inquieta a Ford. Es el vagabundo, estoy segura de que es el vagabundo, dijo Meg nerviosamente. ¿Qué vagabundo?, preguntó Charles Wallace. Esta tarde dijeron en la oficina de correos que un vagabundo robó todas las sábanas de la señora Boncombe. Entonces es mejor que nos sentemos sobre las fundas de las almohadas, dijo despreocupadamente la señora Mori, punto. No creo que ni siquiera un vagabundo esté afuera en una noche como esta, Meg. Pero probablemente por eso es que está afuera, se lamentó Meg, tratando de encontrar un lugar para no estar al descubierto. En ese caso, le ofreceré quedarse en el establo hasta mañana. La señora Mori se fue rápidamente hacia la puerta. Iré contigo, la voz de Meg sonó estridente. No, Meg, tú te quedas con Charles y te comes tu sándwich. Comer, exclamó Meg cuando la señora Mori salió por el laboratorio, punto. ¿Cómo espera que coma? Mamá sabe cuidarse a sí misma, dijo Charles, punto. Físicamente, quiero decir, pero él se sentó a la mesa en la silla de su padre y las piernas comenzaron a golpear los travesaños, y Charles Wallace, a diferencia de la mayoría de los niños pequeños, tenía la capacidad de quedarse quieto. Después de unos momentos que a Meg le parecieron una eternidad, la señora Mori regresó, dejando la puerta abierta. ¿Era el vagabundo? Parecía pequeño para la idea que Meg tenía de un vagabundo. La edad o el sexo resultaban imposibles de adivinar, puesto que estaba completamente envuelto entre ropajes. Llevaba varios pañuelos de colores atados sobre la cabeza, y un sombrero de fieltro de caballero encajado en lo alto. Una estola de color rosa estridente estaba anudada sobre un tosco abrigo, y sus pies estaban cubiertos por unas botas de plástico negro. La señora que, dijo Charles recelosamente, punto. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y a esta hora de la noche?
No te preocupes, tesoro. Una voz brotó de entre la estola, las bufandas, el sombrero y el cuello levantado del abrigo, una voz que sonaba como una puerta sin aceitar, pero que, por alguna razón, no resultaba desagradable. La señora, Ejen, que, dice que se ha perdido, informó la señora Mori. ¿Le apetece un poco de chocolate caliente, señora qué? Encantada, por supuesto, respondió la señora que, quitándose el sombrero y la estola. No es tanto que me haya perdido como el hecho de que he sido desviada de mi camino. Y cuando me di cuenta de que estaba cerca de la casa del pequeño Charles Wallace, pensé en pasar y descansar un poco antes de proseguir mi marcha. ¿Cómo sabía que esta era la casa de Charles Wallace?, preguntó Meg. Por el olor, la señora que se desató una bufanda azul y verde de cachemira, otra con un estampado de flores de color rojo y amarillo, otra con un estampado dorado y un pañuelo rojo y negro. Bajo todo esto se escondía un raro cabello de color gris recogido en un pequeño pero ordenado moño en la parte superior de su cabeza. Tenía los ojos brillantes, la nariz chata y suave, y la boca arrugada como una manzana pasada. Caramba. Pero aquí se está estupendamente y calientito, dijo ella. Siéntese, la señora Mori le ofreció una silla. ¿Le apetece un sándwich, señora qué? Yo estoy tomando uno de paté y queso, Charles está comiendo pan con mermelada, y Meg, uno de lechuga y tomate. Déjeme pensar, reflexionó la señora que, tengo una especial predilección por el caviar ruso. Ha estado fisgoneando, exclamó Charles indignado. El caviar lo estamos reservando para el cumpleaños de mamá y no puede comérselo usted. La señora que dejó escapar un profundo y lastimoso suspiro. No, dijo Charles. No debes ceder ante ella, mamá, o me enfadaré mucho. ¿Qué le parece uno de ensalada con atún? Muy bien, respondió sumisamente la señora que. Yo lo prepararé, se ofreció Meg, yendo a la despensa por una lata de atún. Por el amor de Dios, pensó ella. Esta vieja irrumpe en nuestra casa en mitad de la noche y mamá se lo toma como si fuera lo más normal del mundo. Apuesto a que ella es el vagabundo. Apuesto a que fue ella quien robó esas sábanas. Y desde luego que no es alguien con quien Charles Wallace debería tener amistad alguna, sobre todo porque él ni siquiera es capaz de hablar con gente común y corriente. Llevo poco tiempo viviendo en este vecindario, dijo la señora que cuando Meg apagó la luz de la despensa y volvió a entrar en la cocina con el atún, y estaba convencida de que no iba a simpatizar con los vecinos hasta que el pequeño y encantador Charles vino con su perro. Señora que, reclamó Charles Wallace severamente, ¿por qué robó las sábanas de la señora Boncom? Pues porque las necesitaba, querido Charles. Debe devolverlas inmediatamente. Pero Charles, querido, no puedo hacerlo. Ya las he usado. Eso ha estado muy mal por su parte, la regañó Charles Wallace. Si tanto necesitaba esas sábanas, debería habérmelo preguntado a mí. La señora que sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. Ustedes no pueden prescindir de ninguna sábana, pero la señora Boncom sí. Meg cortó un poco de apio y lo mezcló con el atún. Después de un momento de vacilación, abrió la puerta del refrigerador y sacó un frasco de pepinillos. La verdad es que no sé por qué le estoy preparando esto, pensó, mientras los cortaba. No me fío ni un pelo de ella. Dile a tu hermana que soy de fiar, le dijo la señora que a Charles. Dile que mis intenciones son buenas. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, recitó Charles. Oh, cielos, ¿verdad que es ingenioso?, le sonrió la señora que con cariño. Menos mal que hay alguien que lo entiende. Pero me temo que no es así, dijo la señora Mori. Ninguno de nosotros comprende lo suficiente a Charles. Pero al menos usted no trata de anularlo, asintió la señora que vigorosamente con la cabeza. Le permite que sea él mismo. Aquí tiene su sándwich, dijo Meg, dándoselo a la señora que. ¿Les importa si me quito las botas antes de comer?, preguntó la señora que, agarrando el sándwich a pesar de eso. Escuchen, movió sus pies arriba y abajo dentro de sus botas, y ellos pudieron oír el chapoteo del agua. Tengo los pies empapados. El problema es que estas botas me quedan ligeramente apretadas, y nunca soy capaz de quitármelas yo sola. Yo la ayudaré, se ofreció Charles. Tú no. No eres lo suficientemente fuerte. Yo la ayudaré, la señora Mori se puso en cuclillas a los pies de la señora que tirando de una de las resbaladizas botas. Cuando la bota salió, lo hizo de improviso. La señora Mori se sentó de un golpe. La señora que cayó dando con la silla en el suelo, mientras sostenía el sándwich con la mano en alto. El agua salió de la bota y se desparramó por el suelo, mojando la gran alfombra trenzada. Oh, cielos, dijo la señora que, recostada de espaldas en la silla volcada y con los pies en el aire, uno cubierto por un calcetín a rayas rojas y blancas, y el otro todavía con la bota puesta. La señora Mori se puso en pie. ¿Se encuentra bien, señora qué?
Si tiene alguna pomada para el dolor, me la aplicaré allá donde la espalda pierde su honorable nombre, dijo la señora que, descansando sobre su espalda, punto. Creo que me he hecho un esguince. Un poco de esencia de clavo bien mezclada con ajo es un remedio bastante efectivo y en ese momento le pegó un buen bocado a su sándwich. Por favor, levántese, dijo Charles, punto. No me gusta verla ahí, tirada de esa forma. Está llevando las cosas demasiado lejos. ¿Alguna vez has tratado de ponerte en pie con un esguince de tobillo? Pero la señora que se enderezó, colocó la silla, y luego volvió a sentarse en el suelo con el pie atascado en la bota delante de ella, y pegó otro bocado. Se movía con mucha agilidad para ser una mujer mayor. Al menos, Meg estaba bastante segura de que era mayor, y seguramente, muy mayor. Con la boca llena, la señora que le ordenó a la señora Mori. Ahora jale mientras aún estoy en el suelo. Muy tranquilamente, como si esta vieja mujer y sus botas no fueran nada del otro mundo, la señora Mori tiró hasta que la segunda bota liberó el pie. Este otro pie estaba cubierto con un calcetín azul y gris a rombos, y la señora que, sentada allí, moviendo los dedos del pie, se terminó su sándwich plácidamente antes de incorporarse. Ah, dijo ella, punto. Esto está mucho mejor, y tomó ambas botas y las escurrió sobre el fregadero, punto. Mi estómago está lleno, y me he calentado por dentro y por fuera, así que es hora de que me vaya a casa. ¿No cree que es mejor que se quede hasta mañana?, preguntó la señora Mori. Oh, gracias, querida, pero hay tanto que hacer que no puedo malgastar el tiempo sentándome por ahí frívolamente. Es una noche demasiado tormentosa para estar fuera. Las noches tormentosas son mi especialidad, dijo la señora que, punto. Simplemente arremetió contra mí una corriente de aire que me desvió de mi camino. De acuerdo, pero al menos hasta que se sequen sus calcetines. Los calcetines mojados no me molestan. Lo que no me gusta es el chapoteo del agua dentro de las botas. Así que no te preocupes por mí, corderita. Uno no pensaría en emplear la palabra corderita para llamar a la señora Mori, punto. Me sentaré un momento, me ajustaré las botas y me pondré en marcha. Por cierto, hablando de poner algo en marcha, claro que existe una cosa llamada tesseracto. La señora Mori palideció de repente y con una mano alcanzó el respaldo y se agarró a la silla para apoyarse. Su voz temblaba. ¿Qué ha dicho? La señora que tiró de su segunda bota. He dicho, gruñó ella, empujando su pie hacia adentro, que claro que existe, empujón, una cosa, empujón, llamada tesseracto. Su pie se introdujo en la bota, y agarrando los pañuelos, las bufandas y el sombrero, se apresuró hacia la puerta. La señora Mori se quedó muy quieta, sin hacer ningún movimiento para ayudar a la anciana. Al abrirse la puerta, Forembras entró como un rayo, jadeando, mojado y brillante como una foca. Miró a la señora Mori y gimió. La puerta se cerró de golpe. «Mamá, ¿qué te pasa?», exclamó Meg. «¿Qué ha dicho? ¿Qué es eso?». «El tesseracto», susurró la señora Mori. «¿A qué se refería? ¿Cómo podría ella saberlo?». Capítulo 2. La señora quién. Cuando Meg se despertó con el tintineo de su despertador, el viento seguía soplando pero el sol brillaba, lo peor de la tormenta ya había pasado. Se sentó en la cama y sacudió la cabeza para despejarse. Debe haber sido un sueño. Anoche estaba asustada por la tormenta y preocupada por lo que había oído del vagabundo, de modo que ella había soñado que bajaba a la cocina y veía a la señora que, y que su madre se asustaba y preocupaba al oír esa palabra, ¿cómo era? Te salgo. Se vistió a toda prisa, levantó al gatito que todavía estaba acurrucado en la cama y lo dejó caer al suelo sin contemplaciones. El gatito bostezó, se estiró, emitió un maullido lastimero, salió a paso ligero del altillo y bajó las escaleras. Meg hizo la cama y corrió tras él. Su madre estaba en la cocina preparando pan francés y los gemelos ya estaban a la mesa. El gatito lamía la leche de su platillo. ¿Dónde está Charles?, preguntó Meg. Todavía está dormido. Tuvimos una noche bastante movida, si lo recuerdas. Tenía la esperanza de que hubiera sido un sueño, dijo Meg. Su madre le dio la vuelta cuidadosamente a cuatro panes, y entonces dijo con voz firme. No, Meg. No tengas la esperanza de que haya sido un sueño. No entiendo lo que está sucediendo más que tú, pero si algo he aprendido en la vida es que uno no tiene que entender las cosas para que existan. Siento haberte dejado ver mi preocupación. Tu padre y yo solíamos bromear acerca del tesseracto. ¿Qué es un tesseracto?, preguntó Meg. Es un concepto. La señora Mori les pasó la miel de maple a los gemelos, punto. Trataré de explicártelo más tarde. No queda tiempo antes de que te vayas a la escuela. No entiendo por qué no nos despertaron, dijo Denise, punto. Es un fastidio que nos perdiéramos toda la diversión. Vas a estar mucho más despierto hoy en la escuela que yo. Meg llevó su pan francés a la mesa. ¿A quién le importa?, dijo Sandy, punto.
Mamá, si van a permitir que entren viejos vagabundos en casa en mitad de la noche, mejor sería que Den y yo estuviéramos presentes para protegerlos. Después de todo, eso es lo que papá esperaría de nosotros, añadió Dennis. Sabemos que eres muy inteligente y todo eso, mamá, dijo Sandy, pero no tienes mucho sentido común. Y la verdad es que Meg y Charles tampoco. Ya lo sé. Somos retrasados, dijo amargamente Meg. Me gustaría que no fueras tan tonta, Meg. Pásame la miel, por favor. Sandy se inclinó sobre la mesa, punto. No tienes que tomártelo todo a un nivel tan personal. Utiliza un término medio, por el amor de Dios. Te dedicas solamente a vagabundear por la escuela, mirar por la ventana y no prestar ninguna atención. Así solo consigues que las cosas sean más difíciles para ti, dijo Dennis, punto. Y Charles Wallace va a pasarlo fatal el año próximo cuando comience la escuela. Sabemos que es brillante, pero resulta tan divertido verlo cuando está con otras personas, y la gente está tan acostumbrada a pensar que es tonto, que no sé lo que le pasará. Sandy y yo le daremos un puñetazo a cualquiera que se meta con él, pero no podemos hacer otra cosa. No nos preocupemos por el año próximo hasta que este se haya acabado, dijo la señora Mori. ¿Quieren más pan, chicos? Ya en la escuela, Meg se encontraba cansada, tenía los párpados hundidos y su mente divagaba. En la clase de ciencias sociales le preguntaron los nombres de los principales productos que importa y exporta Nicaragua, y aunque ella los había estudiado obedientemente la noche anterior, ahora no podía recordar ninguno de ellos. La profesora fue sarcástica, el resto de la clase se rió, y ella se dejó caer en su asiento hecha una furia. De todos modos, ¿a quién le importa los productos que importa y exporta Nicaragua?, masculló ella. Si te vas a comportar maleducadamente, Margaret, puedes abandonar la sala, dijo la profesora. Está bien, así lo haré. Meg salió haciendo aspavientos. Cuando estaba en la sala de estudio, el director la llamó. ¿Qué es lo que sucede ahora?, Meg le preguntó con una forzada cordialidad. Meg miró malhumorada hacia el suelo. Nada, señor Jenkins. La señorita Porter me ha informado que tu comportamiento ha sido inexcusablemente grosero. Meg se encogió de hombros. ¿No te das cuenta de que con tu actitud simplemente estás consiguiendo que todo sea cada vez más difícil para ti?, preguntó el director. Bueno, Meg, estoy convencido de que puedes cumplir con tu deber y seguir el ritmo de tu curso si te aplicas lo suficiente, pero algunos de tus profesores no creen lo mismo. Tendrás que demostrar que puedes cambiar. Nadie puede hacerlo por ti. Meg se quedó en silencio. ¿Y bien? ¿Qué me dices, Meg? No sé qué hacer, dijo Meg. Para empezar, podrías hacer tu tarea. ¿Tu madre podría ayudarte? Si se lo pidiera, sí. Meg, ¿estás preocupada por algo? ¿No estás a gusto en casa?, preguntó el señor Jenkins. Finalmente, Meg lo miró y se colocó sus gafas con un gesto característico. Estoy muy a gusto en casa. Me alegra oír eso. Pero sé que debe resultar difícil que tu padre esté lejos. Meg miró al director con cautela y se pasó la lengua sobre el alambre superior de su aparato dental. ¿Han tenido noticias de él últimamente? Meg estaba segura de que no era solo su imaginación la que le hacía sentir que detrás de la aparente preocupación del señor Jenkins, había un destello de ávida curiosidad. Le encantaría saberlo, pensó ella. Pero si ella supiera algo, él sería la última persona a la que se lo contaría. Bueno, una de las últimas. La empleada de correos debe saber que hace casi un año desde que recibieron la última carta, y Dios sabe a cuántas personas se lo habrá contado ella, o las desagradables conjeturas que habrá formulado acerca de su largo silencio. El señor Jenkins esperaba una respuesta, pero Meg únicamente se encogió de hombros. ¿A qué se dedica tu padre?, preguntó el señor Jenkins. Es una especie de científico, ¿verdad? Es físico. Meg enseñó los dientes para revelar los dos feroces alambres de su aparato dental. Meg, ¿no crees que te adaptarías mejor a la vida si le hicieras frente a los hechos? Yo le hago frente a los hechos, dijo Meg. Son mucho más fáciles de afrontar que las personas, puedo asegurárselo. Entonces, ¿por qué no te enfrentas a los hechos que conciernen a tu padre? Mantenga a mi padre fuera de esto, gritó Meg. Deja de vociferar, dijo el señor Jenkins bruscamente. ¿Quieres que te oiga toda la escuela? ¿Y qué?, preguntó Meg. No me avergüenzo de nada de lo que estoy diciendo. ¿Usted sí? El señor Jenkins suspiró. Disfruta siendo la niña más beligerante y poco colaboradora de la escuela. Meg ignoró estas palabras y se inclinó sobre el escritorio del director. Señor Jenkins, usted conoce a mi madre, ¿no es así? No puede acusarla de no enfrentarse a los hechos, ¿verdad que no? Ella es una científica. Cursó la licenciatura tanto en biología como en bacteriología. Su oficio son los hechos. Cuando ella me diga que mi padre no volverá a casa, lo creeré. Pero mientras me diga que mi padre volverá a casa, eso será lo que creeré.
El señor Jenkins volvió a suspirar. No hay duda de que tu madre quiere creer que tu padre regresará a casa, Meg. Está claro que no puedo hacer nada más por ti. Vuelve a la sala de estudio. Trata de ser un poco menos hostil. Puede que tu rendimiento mejorase si tu actitud general fuera más positiva. Cuando Meg llegó a casa de la escuela, su madre estaba en el laboratorio, los gemelos estaban jugando béisbol, y Charles Wallace, el gatito y Ferenbras la estaban esperando. Ferenbras saltó, le puso las patas delanteras sobre sus hombros y le dio un beso, mientras que el gatito se precipitó hacia su plato vacío y maulló con fuerza. «Vamos», dijo Charles Wallace. Punto. «Tenemos que irnos». «¿A dónde?», preguntó Meg. Punto. «Tengo hambre, Charles. No quiero ir a ninguna parte hasta que haya comido algo». Aún se sentía irritada por su charla con el señor Jenkins, y su voz desprendía un tono molesto. Charles Wallace la miró pensativo cuando ella se dirigió al refrigerador, le puso un poco de leche al gatito, y luego ella se bebió un tazón. Él le dio una bolsa de papel. «Aquí hay un sándwich, unas galletas y una manzana. Pensé que sería mejor ir a visitar a la señora que...» «Oh, caramba», dijo Meg. Punto. «¿Por qué, Charles? ¿Todavía te sientes incómoda con ella, no es cierto?», preguntó Charles. «Bueno, sí. No lo hagas. Es de fiar. Te lo prometo. Ella está de nuestra parte». «¿Cómo lo sabes?», Meg respondió con impaciencia. Punto. «Lo sé. Pero ¿por qué tenemos que ir a verla ahora? Quiero saber más acerca de ese tercer acto. ¿No viste cómo trastornó a mamá? Tú sabes que cuando mamá no puede controlar sus sentimientos, cuando nos permite saber que está preocupada, entonces se trata de algo grave». Meg lo pensó un momento. «De acuerdo, vamos. Pero llevemos a Ferenbras con nosotros». «Por supuesto. Necesita hacer ejercicio». Se pusieron en marcha con Ferenbras que corría por delante y luego regresaba hacia donde estaban los dos niños, para luego correr brincando de nuevo. Los Morris vivían a unos 6,5 kilómetros del pueblo. Detrás de la casa había un pinar y por allí fue por donde Charles Wallace condujo a Meg. «Charles, ¿sabes que se va a meter en un lío terrible? Me refiero a la señora que, quiero decir, si averiguan que ella ha ocupado la casa encantada. Además de haber robado las sábanas de la señora Boncom y todo lo demás. Podrían encarcelarla. Una de las razones por las que quiero ir esta tarde es para advertírselo a ellas. A ellas. Te dije que ella estaba allí con sus dos amigas. Ni siquiera estoy seguro de que fuera la señora que quien robara las sábanas, aunque no pondría la mano en el fuego por ella. Pero ¿para qué querría estas sábanas? Tengo la intención de preguntárselo», dijo Charles Wallace, «y de decirles que deben andarse con más cuidado. Realmente no creo que permitan que nadie las encuentre, pero pensé que deberíamos considerar esa posibilidad. A veces, durante las vacaciones, algunos de los muchachos van por ahí en busca de emociones fuertes, aunque no creo que en estos momentos sea así, teniendo en cuenta la temporada de baloncesto y todo lo demás». Caminaron en silencio durante un momento a través del perfumado bosque, con las agujas de pino secas quebrándose bajo sus pies. Por encima de ellos el viento susurraba entre las ramas. Charles Wallace entrelazó la mano confiadamente en la de Meg, y ese dulce gesto de su hermanito la reconfortó de tal manera que sintió que el nudo de tensión que tenía en su interior comenzó a ceder. «Por lo menos, Charles me ama», pensó ella. «Hoy te fue muy mal de nuevo en la escuela, ¿no es así?», preguntó el chico después de un rato. «Sí. Me enviaron con el señor Jenkins e hizo comentarios sarcásticos sobre papá». Charles Wallace asintió con sapiencia. «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?». Charles Wallace negó con la cabeza. «No te lo puedo explicar. Eres tú la que me lo cuentas, así de sencillo. Pero nunca te digo nada y tú ya pareces saberlo. Todo en ti me lo dice», agregó Charles. «¿Y con los gemelos?», preguntó Meg. Punto. «Es también así con ellos. Supongo que podría ser así si quisiera. Si ellos me necesitaran. Pero es un poco agotador, por lo que solo me concentro en ti y en mamá». «¿Quieres decir que lees nuestras mentes?». Charles Wallace parecía turbado. «No creo que sea eso. Se trata de ser capaz de entender una especie de lenguaje, como en ocasiones, si me concentro con todas mis fuerzas, puedo entender el viento hablar con los árboles. Tú me cuentas lo que sientes un poco inadvertidamente. Una palabra interesante, ¿verdad? Le pedí a mamá que me la buscara en el diccionario esta mañana. Tengo que aprender a leer, aunque me temo que será mucho más difícil para mí el año próximo en la escuela si ya sé ciertas cosas. Creo que es mejor que la gente piense que no soy muy listo. Así no me odiarán demasiado». Delante de ellos, Ferenbras empezó a ladrar con fuerza, emitiendo el aullido de advertencia que por lo general les avisaba que un coche venía por la carretera o que alguien estaba en la puerta. «Aquí hay alguien», dijo Charles Wallace bruscamente. Punto. «Alguien está merodeando por la casa. Vamos», él comenzó a correr, poniendo a prueba sus cortas piernas.
Al final del bosque, Forembras se detuvo frente a un chico, ladrando furiosamente. Cuando llegaron jadeando hasta el chico, dijo: «Por el amor de Dios, controlen a su perro». «¿Quién es?», le preguntó Charles Wallace a Meg. «Calvin O'Keefe. Compite en la Liga Regional de Baloncesto, pero es mayor que yo. Es un pez gordo». «Está bien, amigo. No voy a hacerte daño», dijo el muchacho a Forembras. «Siéntate, For», ordenó Charles Wallace, y Forembras se recostó delante del chico con un leve gruñido palpitando todavía en su oscura garganta. «Está bien», Charles Wallace puso las manos en sus caderas, punto. «Ahora dinos qué estás haciendo aquí». «Yo podría hacerles la misma pregunta», dijo el muchacho con cierta indignación, punto. «¿No son ustedes dos de los hijos de los Mori? Esta no es su propiedad, ¿verdad?», comenzó a moverse, pero el gruñido de Forembras se hizo más intenso y se detuvo. «Háblame de él», Meg, pidió Charles Wallace. «¿Qué puedo contarte de él?», preguntó Meg, punto. «Está un par de años por encima de mí, y juega en el equipo de baloncesto. Solo porque soy alto», la voz de Calvin sonaba un poco avergonzada. Ciertamente era alto y flaco. Sus huesudas muñecas sobresalían de las mangas de su suéter azul, a sus pantalones de pana gastados le faltaban al menos 8 centímetros de largo. Era pelirrojo y necesitaba un buen corte de pelo, y tenía la cara salpicada con las típicas pecas de aquellos que tienen el cabello rojizo. Sus ojos eran de un extraño color azul brillante. «Dinos qué estás haciendo aquí», exigió Charles Wallace. «¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿No eres tú el que se supone que es retrasado?». Meg enrojeció de rabia, pero Charles Wallace respondió plácidamente. «Así es. Si quieres que aplaque a mi perro será mejor que respondas. Eres el retrasado más peculiar que he conocido», dijo Calvin, punto. «Acabo de llegar porque quería alejarme de mi familia». Charles Wallace asintió. «¿Qué clase de familia tienes? Todos son unos mocosos. Soy el tercero de 11 hermanos. Soy bueno». Ante eso, Charles Wallace sonrió ampliamente. «Al igual que yo. No me refiero jugando al béisbol», dijo Calvin. «Yo tampoco. Quiero decir a nivel biológico», dijo Calvin con desconfianza. «Un cambio genético», citó Charles Wallace, «puede dar aparición en la descendencia de una característica que no está presente en los padres, pero que es potencialmente transmisible a su descendencia». «¿Qué sucede aquí?», preguntó Calvin, punto. «Me habían dicho que no eras capaz de hablar. Pensar que soy tonto le da a la gente una razón para sentirse superior», dijo Charles Wallace, punto. «Porque habría de desilusionarlos. ¿Cuántos años tienes, Cal?» «14. ¿En qué grado estás?» «En primero de bachillerato. No soy ningún tonto. Escucha, alguien te dijo que vinieras aquí esta tarde». Charles Wallace agarró a Ford por el collar y miró a Calvin sospechosamente. «¿Qué quieres decir con alguien te dijo?» Calvin se encogió de hombros. «Todavía no confías en mí, ¿verdad?» «No desconfío de ti», respondió Charles Wallace. «¿Quieres decirme por qué estás aquí, entonces?» Ford, Meg y yo decidimos ir a dar un paseo. Lo hacemos a menudo al caer la tarde. Calvin metió las manos en los bolsillos. «Te sigues resistiendo a decir la verdad». «Tú también», respondió Charles Wallace. «Está bien, compañero», dijo Calvin, punto. «Voy a contarte algo. A veces tengo presentimiento sobre lo que va a pasar. Puedes llamarlo una compulsión. ¿Sabes lo que significa compulsión? Inclinación, pasión vehemente y contumaz por algo o alguien. No es una buena definición, pero es la que da el diccionario de la Real Academia». está bien», suspiró Calvin, punto. «Debo recordar que estoy condicionado acerca de tus capacidades mentales». Meg se sentó en la hierba mullida, justo donde acababa el bosque. Ford se liberó suavemente de las manos de Charles Wallace y se acercó a Meg, recostándose a su lado y poniendo la cabeza en su regazo. En ese momento Calvin intentó dirigir sus palabras con amabilidad tanto a Meg como a Charles Wallace. «Cuando tengo esta sensación, esta compulsión, siempre la obedezco. No puedo explicar de dónde viene o cómo la noto, y no sucede muy a menudo. Pero la obedezco. Y esta tarde tenía la sensación de que tenía que venir a la casa encantada. Eso es todo lo que sé, chico. No escondo nada. Tal vez es porque se supone que debíamos encontrarnos. Díganmelo ustedes». Charles Wallace miró a Calvin inquisitivamente durante un momento, a continuación, una mirada casi de cristal apareció en sus ojos y dio la impresión de que estaba pensando en él. Calvin se quedó muy quieto, y aguardó. Finalmente Charles Wallace dijo: «De acuerdo. Te creo. Pero no puedo decirte más. Creo que me gustaría confiar en ti. Tal vez deberías venir a casa y cenar con nosotros». «Oh, sí, pero ¿qué dirá tu madre?», preguntó Calvin. «Estará encantada. Mamá no pondrá objeción alguna. No es una de nosotros, pero es de total confianza». «¿Qué pasa con Meg?» «Meg lo tiene difícil», dijo Charles Wallace, punto. «Realmente no es ni una cosa ni la otra.
¿Qué quieres decir con uno de nosotros? Preguntó Meg. ¿Qué quieres decir con que no soy ni una cosa ni la otra? Ahora no, Meg, respondió Charles Wallace. Vayamos con calma. Hablaremos de ello más tarde. Miró a Calvin y pareció tomar una decisión rápida justo en ese momento. Está bien, llevémoslo a conocer a la señora que. Si no es de confianza, ella lo sabrá. Y se dirigió con sus cortas piernas hacia la vieja casa en ruinas. La casa encantada estaba ensombrecida por la arboleda de olmos que la rodeaba. En esta época, los olmos estaban prácticamente desnudos y el terreno que había alrededor de la casa estaba cubierto por una amarilla alfombra de hojas húmedas. La luz del atardecer se teñía de un color ligeramente verdoso que los cristales de las ventanas reflejaban de modo siniestro. Un postigo repiqueteaba desquiciadamente, y de algún lugar llegaba un crujido. Meg no se sorprendió de que la casa tuviera fama de estar encantada. Un tablón clavado a la puerta principal impedía el paso, pero Charles Wallace los guió hacia la parte trasera. Esta otra puerta parecía estar clavada también, pero Charles Wallace golpeó y la puerta se abrió lentamente hacia afuera con el crujir de sus bisagras oxidadas. Sobre la copa de uno de los olmos un viejo cuervo negro emitió su estridente alarido, y un pájaro carpintero comenzó a taladrar el tronco con mucho ímpetu. Una enorme rata gris se escabulló a toda prisa por la esquina de la casa y me dejó escapar un grito ahogado. «Se divierten mucho usando estos típicos recursos teatrales», dijo Charles Wallace con voz tranquilizadora. «Vamos. Síganme». Calvin agarró con fuerza el codo de Meg, y Ford se pegó a su pierna. Su alegría ante la preocupación de ambos por ella fue tan grande que su pánico se disipó, y siguió a Charles Wallace a través de los oscuros recovecos de la casa sin ningún temor. Entraron en una especie de cocina. Allí había una chimenea enorme con una olla grande y negra que colgaba sobre un fuego vivaz. ¿Por qué no habían visto salir desde afuera el humo de la chimenea? Algo en la olla hervía, y olía más como uno de los experimentos químicos de la señora Mori que como algo que pudiera ser comestible. Una regordeta mujerona estaba sentada en una metedora totalmente desvencijada. No era la señora que, por lo que debía ser, según pensó Meg, una de sus dos amigas. Llevaba puestas unas gafas enormes, el doble de gruesas y de grandes que las de Meg, y se hallaba cosiendo laboriosamente una sábana con puntadas rápidas y precisas. Varias otras sábanas yacían en el suelo polvoriento. Charles Wallace se acercó a ella. «Honestamente, no creo que debiera haber robado las sábanas de la señora Boncom sin consultarme», dijo, tan enfadado y mandón como solo un niño muy pequeño puede hacerlo. «¿Para qué diablos las quieren?» La pequeña y regordeta mujer le sonrió. «Vaya, Charles, y, cielo mío. Le queras es raisons que la raison nordeste con Equan. Es francés. Lo dijo Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende». «Pero esto no responde en absoluto a una conducta decorosa», dijo Charles enfadado. «Tu madre, por el contrario, así lo creería». Una sonrisa parecía relucir a través de la redondez de sus gafas. «No me refiero a los sentimientos de mi madre por mi padre», refunfuñó Charles Wallace, «sino a las sábanas de la señora Boncom». La menuda mujer suspiró. Sus enormes gafas reflejaron de nuevo la luz y brillaron como los ojos de un búho. «Es por si necesitábamos fantasmas, por supuesto», dijo ella. Estaba convencida de que te lo habrías imaginado. Si nos viésemos en la necesidad de espantar a alguien, la señora cual pensó que debíamos hacerlo de la manera apropiada. Por eso resulta tan divertido vivir en una casa encantada. Aunque realmente no queríamos que supieras lo de las sábanas. Auffrischer Tattertap, esto es alemán. Inflagrante delicto, latín. Pillado con las manos en la masa, en español. Como iba diciendo. Pero Charles Wallace levantó la mano con un gesto perentorio. «¿Señora quién, conoce a este muchacho?» Calvin se inclinó. «Buenas tardes, señora. Aún no me he enterado de cuál es su nombre. Puedes llamarme señora quién», dijo la mujer. «El chico no fue idea mía, Charles, sí, pero creo que puede ayudarnos». «¿Dónde está la señora que?», preguntó Charles. «Ella está ocupada. Se acerca la hora, Charles, sí, se acerca la hora, ab honesto virum bonum nihil deterret, Seneca. Nada disuade a un hombre de bien de hacer aquello que es honorable». Y él es un hombre muy bueno, Charles, sí, cariño, pero en estos momentos necesita nuestra ayuda. ¿De quién habla?, preguntó Meg. Y también está aquí la pequeña Mexi. Es un placer conocerte, encanto. Me refería a tu padre, por supuesto. Ahora váyanse a casa, queridos míos. Aún no es el momento. No te preocupes, no nos iremos sin ti. Aliméntense bien y descansen. Denle de comer a Calvin. Y ahora márchense. Justitia es horror fides, de nuevo latín, por supuesto, la fe es hermana de la justicia. Confíen en nosotras. Ahora, largo de aquí. Ella pegó un respingo de la silla y los empujó hasta la puerta con sorprendente fuerza. Charles, dijo Meg.
No entiendo lo que sucede. Charles la tomó de la mano y la sacó de la casa. Forembras corría por delante, y Calvin lo seguía de cerca. No, respondió el punto. Yo tampoco lo comprendo aún. Al menos no exactamente. Te diré lo que sé, tan pronto como pueda. Pero vieron a Ford, ¿verdad? No emitió siquiera un gruñido. Ni un temblor. Como si no hubiera nada extraño en ella. Así que ya sabemos que son de confianza. Miren, háganme ambos un favor. No hablemos de ello hasta que hayamos comido algo. Necesito combustible para aclararme y asimilar las cosas adecuadamente. Guíanos, retrasado, exclamó Calvin con jovialidad. Nunca he visto tu casa, y tengo la curiosa sensación de que por primera vez en mi vida estoy yendo a mi verdadero hogar. Capítulo 3. La señora cual. La noche empezaba a caer en el bosque y ellos caminaban en silencio. Charles y Forembras correteaban por delante. Calvin caminaba junto a Meg y le tocaba el brazo levemente con sus dedos en ademán de protección. Esta ha sido la más imposible, la más confusa tarde de mi vida, pensó ella, pero ya no me siento confundida o molesta, solo me siento feliz. ¿Por qué? Tal vez no estábamos destinados a conocernos antes de esto, dijo Calvin, punto. Quiero decir, yo te había visto en la escuela y todo eso, pero no te conocía. Sin embargo, me alegro de que nos hayamos conocido ahora, Meg. Seremos buenos amigos, ya lo verás. Yo también me alegro, susurró Meg. Y ambos se quedaron en silencio otra vez. Cuando llegaron a casa, la señora Morris se encontraba todavía en el laboratorio. Estaba observando el lento movimiento de un fluido de color azul pálido a través de un tubo desde un vaso de precipitados a un matraz. Sobre el mechero Bunsen burbujeaba una gran cazuela de estofado. No le digan a Sandy y a Dennis que estoy cocinando aquí, dijo ella, punto. Siempre albergan la sospecha de que algún producto químico pueda mezclarse con la carne, pero tenía un experimento que no podía dejar de vigilar. Este es Calvin O'Keefe, mamá, dijo Meg, punto. ¿Hay suficiente para él también? Huele genial. Hola, Calvin, la señora Mori le estrechó la mano, punto. Encantada de conocerte. Esta noche solo tenemos estofado, pero ha quedado suculento. Me parece perfecto, dijo Calvin, punto. ¿Puedo llamar por teléfono para avisar a mi madre dónde estoy? Por supuesto. Meg, podrías acompañarle y mostrarle el camino. Si no te importa, preferiría que no llamaras desde el que está aquí. Me gustaría terminar este experimento. Meg lo condujo a través de la casa. Charles Wallace y Forembras habían salido. Ella percibía el martilleo que provenía del exterior provocado por Sandy y Dennis, que estaban construyendo un fuerte sobre uno de los arces. Por aquí, Meg atravesó la cocina y llegó hasta la sala de estar. No sé por qué la llamo cuando no voy a casa, dijo Calvin con un tono amargo, punto. Ni siquiera se da cuenta cuando no estoy, suspiró y marcó, punto. Mamá, dijo él, punto. Oh, Hinky. Dile a mamá que no llegaré a casa hasta más tarde. Pero que no se te olvide. No quiero que cuando llegue la puerta esté cerrada otra vez, colgó y miró a Meg, punto. ¿Sabes lo afortunada que eres? Ella sonrió con ironía. La mayor parte del tiempo no. Una madre como la tuya. Una casa como esta. Vaya, tu madre es guapísima. Deberías ver a mi madre. Le faltan todos los dientes superiores y aunque papá le compró una dentadura postiza, no la usa, y casi nunca se peina. Aunque tampoco se nota mucho cuando lo hace, apretó los puños, punto. Pero yo la quiero. Esa es la parte más divertida del asunto. Los quiero a todos, pero a ellos no les importo ni un comino. Tal vez por eso llamo cuando no voy a casa. Porque me importan y nadie más lo hace. Tú no sabes la suerte que tienes de ser amada. Me dijo con sorpresa. Supongo que nunca antes lo había pensado. Es probable que lo diera por sentado. Calvin parecía cabizbajo, entonces su enorme sonrisa iluminó de nuevo su cara. Van a suceder cosas, Meg. Cosas buenas. Lo presiento, el chico comenzó a deambular todavía lentamente alrededor de la agradable, aunque descuidada, sala de estar. Se detuvo ante una foto que había sobre el piano con un pequeño grupo de hombres posando juntos en una playa. ¿Quiénes son? Oh, un grupo de científicos. ¿Y dónde están? Meg se acercó a la imagen. En Cabo Cañaveral. Este de aquí es papá. ¿Cuál? Este. ¿El de gafas? Sí. El que necesita un corte de pelo. Meg se rió y olvidó sus preocupaciones con la alegría que le produjo mostrarle la foto a Calvin, punto. Su pelo es de un color similar al mío, y sigue olvidando que tiene que cortárselo de vez en cuando. Por lo general lo termina haciendo mamá, compró una máquina para el pelo y esas cosas, ya que él nunca tiene tiempo para ir al peluquero. Calvin estudió la imagen. Me gusta, declaró juiciosamente, punto. Se parece un poco a Charles Wallace, no. Meg se echó a reír de nuevo. Cuando Charles era un bebé, tenía exactamente el mismo aspecto de mi padre. Era muy divertido.
Calvin continuó mirando la fotografía. No es que sea guapo ni nada de eso. Pero me gusta. Meg replicó indignada. Es muy guapo. Calvin negó con la cabeza. Para nada. Es alto y delgado como yo. Bueno, yo pienso que tú eres guapo, dijo Meg. Punto. Los ojos de mi padre son similares a los tuyos también. ¿Sabes a qué me refiero? De un azul muy intenso. Pero no se percibe demasiado porque lleva las gafas puestas. ¿Dónde está él ahora? Meg se puso tensa. Pero no tuvo que responder porque la puerta que conduce del laboratorio a la cocina se abrió de golpe, y la señora Mori entró llevando la olla con el estofado. Ahora voy a darle el último toque en el fuego, como tiene que ser, dijo ella. Punto. ¿Has hecho tus tareas, Meg? Casi, respondió Meg, volviendo a la cocina. Entonces estoy segura de que a Calvin no le importará si las finalizas antes de cenar. Claro, adelante. Calvin metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Punto. De hecho, yo tengo que terminar las mías. Matemáticas. Es una materia a la que me cuesta seguirle el ritmo. No tengo problemas con nada que tenga que ver con las palabras, sin embargo no me va tan bien con los números. La señora Mori sonrió. ¿Por qué no le pides ayuda a Meg? Pero es que estoy varios años por encima de ella. De todos modos, trata de pedirle que te ayude con las matemáticas, sugirió la señora Mori. Claro, claro, dijo Calvin. Punto. Échale un vistazo. Pero es bastante complejo. Meg alisó el papel y lo estudió. ¿A tu profesor le importa cómo lo haces? Preguntó ella. Punto. Es decir, puedes resolverlo a tu manera. Bueno, claro, siempre y cuando lo comprenda y dé las respuestas correctas. Es que nosotros tenemos que hacerlo a su manera. Presta atención, Calvin, ¿no ves lo fácil que sería si lo hicieras de esta forma? Su lápiz se deslizó sobre el papel. Dijo Calvin. Punto. Creo que lo entiendo. Muéstramelo una vez más en otro ejercicio. De nuevo el lápiz de Meg comenzó a garabatear. Todo lo que tienes que recordar es que cualquier fracción simple puede ser convertida en una fracción decimal periódica infinita. ¿Lo ves? Así. 3 dividido por 7 es igual a 0.428571. Esta familia es impresionante, Calvin le sonrió. Punto. Supongo que ya debería dejar de sorprenderme, pero se supone que tú eres una de las torpes de la escuela y siempre estás castigada. Oh, lo soy. El problema con Meg y las matemáticas, dijo con brío la señora Mori, es que Meg y su padre solían jugar con los números y Meg aprendió demasiados atajos. Así que cuando quieren que resuelva los problemas con la forma larga, ella se comporta con una actitud osca y terca, y no da su brazo a torcer. ¿Hay más imbéciles como Meg y Charles por aquí? Preguntó Calvin. Punto. Si es así, debería conocerlos. También sería mejor si la letra de Meg fuera legible, dijo la señora Mori. Punto. Yo consigo descifrarla con muchísima dificultad, pero dudo mucho que sus profesores puedan, o estén dispuestos a dedicarle el suficiente tiempo para hacerlo. Me estoy planteando regalarle una máquina de escribir para Navidad. Quizá serviría de ayuda. Si hago algo bien, nadie me creerá, dijo Meg. ¿Qué es un megaparsec? Preguntó Calvin. Uno de los apodos que me puso papá, dijo Meg. Punto. También es 3,26 millones de años luz. Que es igual a Mach 2. La ecuación de Einstein. ¿Qué significa E? Energía. M. Masa. ¿Y ceros? La raíz cuadrada de la velocidad de la luz en centímetros por segundo. ¿Con qué países limita Perú? No tengo la menor idea. Creo que está en algún lugar de América del Sur. ¿Cuál es la capital de Nueva York? Bueno, la ciudad de Nueva York, por supuesto. ¿Quién escribió la vida de Samuel Johnson de Boswell? Oh, Calvin, no soy buena en literatura. Calvin gruñó y se volvió hacia la señora Mori. Entiendo a lo que se refiere. No me gustaría darle clase. Es un poco unilateral, lo reconozco, dijo la señora Mori. Punto. Aunque me culpo a mí y a su padre por ello. Sin embargo, todavía le gusta jugar con su casa de muñecas. Mamá, gritó Meg desesperada. Oh, cariño, lo siento, dijo la señora Mori con rapidez. Punto. Pero estoy segura de que Calvin entiende lo que quiero decir. Con un gesto de entusiasmo repentino, Calvin abrió sus brazos como si estuviera abrazando a Meg y a su madre y a toda la casa. ¿Cómo ha sucedido todo esto? ¿No es maravilloso? Me siento como si hubiera acabado de nacer. No estaré solo nunca más. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa para mí? Pero tú eres bueno jugando al baloncesto y en otras cosas, protestó Meg. Punto. Eres bueno en la escuela. Les gustas a todos. Solo por razones insignificantes, dijo Calvin. Punto. No ha habido nadie en el mundo con quien pudiera hablar. Es cierto, puedo actuar en el mismo nivel que el resto, puedo subyugarme a los demás, pero ese no soy yo. Meg tomó unos cuantos tenedores del cajón y les dio la vuelta una y otra vez, observándolos. De nuevo, me siento totalmente confundida.
Oh, y yo también, dijo Calvin alegremente, punto. Pero por lo menos ahora sabemos que estamos yendo en una dirección. Meg se alegró y se quedó un poco sorprendida cuando los gemelos mostraron su emoción al saber que Calvin se quedaba a cenar. Ellos estaban más informados acerca de su historial atlético y les impresionaba mucho más que a ella. Calvin se comió 5 platos de estofado, 3 platos de gelatina y una docena de galletas, y luego Charles Wallace insistió en que lo acompañara a la cama y le leyera. Los gemelos, que habían terminado su tarea, tuvieron permiso para ver media hora de televisión. Meg ayudó a su madre con los platos y luego se sentaron a la mesa y trabajaron en sus deberes. Pero ella no podía concentrarse. «Mamá, ¿estás preocupada?», preguntó de repente. La señora Mori levantó la mirada de una revista científica que estaba hojeando. Durante un momento ella no respondió. Entonces dijo, «Sí. ¿Por qué?». Una vez más, la señora Mori hizo una pausa. Ella extendió sus manos y las miró. Eran largas y fuertes y hermosas. Tocó con los dedos de su mano derecha el anillo de oro que descansaba en el dedo anular de su mano izquierda. «Todavía soy muy joven, ¿sabes?», dijo ella finalmente, punto. «Aunque sé que eso es difícil de concebir para un niño. Y todavía estoy muy enamorada de tu padre. Lo echo de menos terriblemente». ¿Y piensas que todo esto tiene algo que ver con papá? Creo que debe ser así. ¿Pero en qué sentido? Eso no lo sé. Pero parece ser la única explicación. ¿Crees que las cosas tienen siempre una explicación? Sí. Lo creo. Pero pienso que con nuestras limitaciones humanas no siempre somos capaces de entender esas explicaciones. Aunque ya ves, Meg, únicamente porque no lo entendamos no significa que no exista una explicación. Me gusta entender las cosas, dijo Meg. A todos nos gusta entender las cosas. Pero no siempre es posible. Charles Wallace tiene más entendimiento que el resto de nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Supongo que porque, bueno, porque él es diferente, me... ¿Diferente en qué sentido? No estoy muy segura. Tú sabes que no es como los demás. No. Y no quiero que lo sea, dijo Meg a la defensiva. Esto no tiene nada que ver con lo que uno quiere. Charles Wallace es lo que es. Diferente. Nuevo. ¿Nuevo? Sí, esa es la sensación que tu padre y yo tenemos. Meg torció el lápiz con tanta fuerza que se rompió. Se rió. Lo siento. No es que quiera ser destructiva. Solo trato de aclarar mis ideas. Lo sé. Pero Charles Wallace no tiene un aspecto diferente a los demás. No, Meg, pero las personas son más que su mera apariencia física. La singularidad de Charles Wallace no es física. Está en su propia esencia. Meg suspiró con pesadez, se quitó las gafas, las giró y volvió a ponérselas. Bueno, sé que Charles Wallace es diferente y sé que es algo más. Supongo que tendré que aceptarlo sin entenderlo. La señora Mori le sonrió. Tal vez es lo que quería que entendieras. Claro, dijo Meg dubitativa. Su madre volvió a sonreír. Tal vez sea la razón por la cual nuestra visitante de anoche no me sorprendió. Tal vez sea la razón por la cual me veo capaz de tener una, diríamos, una interrupción voluntaria de incredulidad. Debido a Charles Wallace. ¿Tú eres como Charles?, preguntó Meg. ¿Yo? Cielos, no. Tengo la gracia de estar dotada de más cerebro y oportunidades que muchas personas, pero no hay nada en mí que rompa el molde de lo común. Tus miradas parecieran indicar lo contrario, dijo Meg. La señora Mori rió. Simplemente no has dispuesto de la suficiente base comparativa, Meg. Soy muy común, de verdad. Calvin O'Keefe llegó en ese momento y dijo. Ja, ja. ¿Se ha dormido Charles?, preguntó la señora Mori. Sí. ¿Qué le leíste? El Génesis. Lo eligió él. Por cierto, ¿en qué clase de experimento estaba trabajando esta tarde, señora Mori? Oh, en algo que mi marido y yo estábamos maquinando juntos. No quiero quedarme demasiado detrás de él cuando regrese. Mamá, Meg siguió insistiendo, Charles dice que no soy ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limonada. Oh, por el amor de Dios, dijo Calvin, punto. Tú eres Meg, ¿no es así? Vayamos a dar un paseo. Pero Meg todavía no se daba por satisfecha. ¿Y qué opinas de Calvin?, le preguntó a su madre. La señora Mori volvió a reír. No voy a formular ninguna opinión acerca de Calvin. Me cae muy bien y me alegra que haya encontrado su sitio aquí. Mamá, ¿ibas a hablarme sobre el tercer acto? Sí, una mirada de preocupación turbó el rostro de la señora Mori, punto. Pero ahora no, Meg. Ahora no. Sal a dar ese paseo con Calvin. Le daré un beso de buenas noches a Charles y luego me aseguraré de que los gemelos se vayan a la cama. Afuera, la hierba estaba cubierta por el rocío. La luna se hallaba a media altura y formaba un gran arco que atenuaba el brillo de las estrellas. Calvin extendió la mano y agarró la de Meg con un gesto tan simple y agradable como lo hacía con ella Charles Wallace. ¿Has hecho algo que haya inquietado a tu madre?, preguntó con suavidad.
No creo que yo sea la responsable, pero sí está inquieta. ¿Con qué? Con el asunto de mi padre. Calvin condujo a Meg a través del césped. Las sombras de los árboles eran largas y retorcidas, y se sentía en el aire un fuerte y dulce aroma otoñal. Meg tropezó cuando la pendiente se inclinó de pronto cuesta abajo, pero la fuerte mano de Calvin la sostuvo. Caminaron con cuidado por el huerto de los gemelos, abriéndose paso a través de las hileras de coles, remolachas, brócolis y calabazas. A su izquierda se alzaban unos altos tallos de maíz. Por delante de ellos había un pequeño manzanal delimitado por un muro de piedra, y más allá se extendía el bosque por el cual habían caminado esa tarde. Calvin se dirigió hasta el muro y luego se sentó allí. Su pelo rojo brillaba a la luz de la luna con un resplandor plateado, y su cuerpo estaba moteado con los dibujos formados por la maraña de ramas. Alzó la mano, arrancó una manzana de una rama nudosa y se la dio a Meg, luego agarró una para él. «Háblame de tu padre. Es físico. Claro, eso lo sabemos todos. Y se supone que ha abandonado a tu madre y se ha fugado con otra mujer». Me dio un respingo desde la piedra en la que estaba encaramada, pero Calvin la agarró por la muñeca y tiró de ella hacia abajo. «Tranquila, chica. No he dicho nada que no hayas oído antes, ¿verdad?» «No», dijo Meg, pero siguió forcejeando, punto. «Déjame que me vaya. Vamos, cálmate. Tú sabes que no es cierto, yo sé que no es cierto. Y si alguien después de haber visto a tu madre puede creer que cualquier hombre la abandonaría por otra mujer, solo demuestra lo rematadamente celosa que está la gente. ¿De acuerdo?» «Supongo que sí», dijo Meg, pero su felicidad se había disipado y estaba otra vez embargada por la ira y el resentimiento. «Mira, bobita», Calvin la sacudió con suavidad, punto. «Solo quiero aclarar las cosas, separar los hechos de la ficción. Tu padre es físico. Y eso es un hecho, ¿verdad?» «Sí. Tiene varios doctorados». «Sí. La mayoría de las veces trabaja solo, pero en ocasiones lo ha hecho en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. ¿Estoy en lo cierto?» «Sí. En ese entonces trabajó para el gobierno, ¿no es así?» «Sí. A partir de aquí tienes que continuar tú. Esto es todo lo que yo sé». «También es todo lo que yo sé», dijo Meg. Punto. «Quizá mamá sepa algo más. Lo que él hacía era, bueno, eso que denominan información clasificada. ¿Quieres decir top secret?» «Así es. Y no tienes siquiera idea de lo que era». Meg negó con la cabeza. «No. La verdad es que no. Solo una ligera conjetura debido al lugar donde estaba». «Y bien, ¿dónde estaba?» «Un tiempo estuvo en Nuevo México, y nosotros estuvimos allí con él, y después fue a Florida, a Cabo Cañaveral, y también allí estuvimos con él. Y entonces comenzó a viajar mucho, así que nos vinimos aquí». «¿Siempre han tenido esta casa?» «Sí. Pero la usábamos solo durante el verano». «¿Y no sabes a dónde enviaron a tu padre?» «No. Al principio nos mandaba un montón de cartas. Mamá y papá se escribían diariamente. Creo que mamá aún le escribe cada noche. De vez en cuando la encargada de correos le hace algún chiste sobre sus cartas. Supongo que piensan que ella lo persigue o algo así», dijo Calvin con amargura. Punto. «La gente no puede comprender el amor verdadero cuando lo ve». «Bueno, prosigamos. ¿Qué pasó después?» «No pasó nada», dijo Meg. Punto. «Ese es el problema». «Y bien, ¿qué pasó con las cartas de tu padre?» «Simplemente dejamos de recibirlas. No han recibido ninguna noticia». «No», repuso Meg. Punto. «Nada», su voz estaba henchida de dolor. Se hizo el silencio entre ellos, tan tangible como las sombras oscuras de los árboles que caían sobre sus regazos y que ahora parecían descansar sobre ellos tan fuertemente como si poseyeran un peso real y mesurable. Finalmente, Calvin habló con una voz seca, carente de emociones, y sin mirar a Meg le preguntó. «¿Crees que podría estar muerto?» Una vez más, me dio un respingo y se levantó, y de nuevo Calvin tiró de ella hacia abajo. «No. Si estuviera muerto nos lo habrían dicho. Siempre envían un telegrama o algo así. Siempre avisan en esos casos. ¿Y de qué les informan ahora?» Meg se tragó un sollozo e hizo lo posible por hablar. «Oh, Calvin, mamá ha intentado averiguarlo una y otra vez. Viajó a Washington y todo. Y lo único que dicen es que está en una misión secreta y peligrosa, y que puede sentirse muy orgullosa de él, pero que no podrá comunicarse con nosotros durante un tiempo. Y que nos darán noticias tan pronto como les sea posible». «Meg, no te enojes, pero ¿no crees que tal vez ellos no lo sepan?» Una lágrima resbaló lentamente por la mejilla de Meg. «De eso es de lo que tengo miedo». «¿Por qué no lloras?» preguntó Calvin con delicadeza. Punto. «Estás loca por tu padre, ¿no es así? Vamos, llora. Te hará bien». La voz de Meg emergió temblando entre las lágrimas. «Lloro demasiado. Yo debería ser como mamá. Debería ser capaz de controlarme. Tu madre es una persona completamente diferente a ti y es mucho mayor que tú.
Me gustaría ser una persona diferente, dijo Meg temblorosa, punto. Me odio. Calvin se acercó y le quitó las gafas. Entonces, él sacó un pañuelo de su bolsillo y le enjugó las lágrimas. Este gesto de ternura la deshizo por completo, y ella hundió la cabeza entre sus rodillas y sollozó. Calvin se sentó en silencio a su lado, y de vez en cuando le daba palmaditas en la cabeza. Lo siento, sollozó la chica, punto. Lo siento muchísimo. Ahora tú me odiarás también. Oh, Meg, eres una tonta, dijo Calvin, punto. ¿No sabes que eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo? Meg levantó la cabeza, y la luz de la luna brillaba en su cara manchada por las lágrimas, sin las gafas, sus ojos tenían un aspecto inesperadamente hermoso. Si Charles Wallace es algo único, yo debo ser un error biológico. Un claro de luna brilló contra su aparato dental mientras hablaba. Ahora ella esperaba que la contradijera. Pero Calvin preguntó. ¿Sabes que esta es la primera vez que te veo sin las gafas? Me quedo ciega como un murciélago sin ellas. Soy miope, como papá. Pues sabes que tienes unos ojos muy bonitos, dijo Calvin, punto. Escucha, tienes razón en usar gafas. No creo que quiera que nadie más vea esos ojos tan preciosos que tienes. Meg sonrió encantada. Podía sentir cómo se sonrojaba y se preguntó si el rubor sería visible a la luz de la luna. Bueno, ya está bien, ustedes dos, dijo una voz proveniente de las sombras. Charles Wallace apareció iluminado por los rayos de la luna, punto. No los estaba espiando, dijo rápidamente, coma, y no me gusta interrumpir las cosas, pero ya está, chicos. Ya está, su voz temblaba de emoción. ¿Qué es lo que ya está? Preguntó Calvin. Vamos a ir. ¿Vamos a ir? ¿A dónde? Meg estiró el brazo e instintivamente agarró la mano de Calvin. No lo sé exactamente, dijo Charles Wallace, punto. Pero creo que vamos a buscar a papá. De pronto dos ojos parecieron brotar de la oscuridad y quedarse mirándolos fijamente, la luz de la luna se reflejaba en las gafas de la señora quien estaba de pie junto a Charles Wallace, y Meg no tenía idea de cómo se las había arreglado para aparecer donde hace un momento no había más que sombras parpadeantes bajo la luz de la luna. Oyó un ruido detrás de ella y se dio la vuelta. Allí estaba la señora que trepando por el muro. Vaya. Me gustaría que no hiciera viento, dijo la señora que con un tono lastimero, punto. Es tan difícil con toda esta ropa, llevaba su atuendo de la noche anterior con las botas de goma y todo, y además con una de las sábanas de la señora Boncom que se había puesto por encima. Al deslizarse del muro, la sábana se quedó enganchada en una rama baja y se le desprendió. El sombrero de fieltro se le encajó entre los ojos, y otra rama le arrancó la estola de color rosa, punto. Oh, cielos, suspiró ella, punto. Nunca aprenderé a hacerlo. La señora quien caminó hacia ella como si flotara, con sus pies diminutos apenas tocando el suelo y las lentes de sus gafas emitiendo leves destellos. Cómete pichiol falo amaro morso, dijo Dante. ¿Qué significa? Que amarga aflicción te provoca una leve falta, con una mano como si fuera una garra, colocó el sombrero sobre la frente de la señora que, desenredó la estola del árbol y con un gesto hábil tomó la sábana y la dobló. Oh, gracias, dijo la señora que, punto. Eres tan inteligente. Un asno viejo sabe más que un potro, a Pérez. Solo porque eres unos pocos e insignificantes millones de años más, comenzaba a decir indignada la señora que cuando la interrumpió una voz aguda y extraña. Está bien, chicas. No hay tiempo para la polemizar. ¿Es la señora cuál? Dijo Charles Wallace. Hubo una débil ráfaga de viento, las hojas se sacudieron, las sombras proyectadas por la luz de la luna se movieron, y en un círculo plateado algo brilló y se estremeció, y la voz dijo. No creo que vaya ya a materializarme completamente. Lo encuentro demasiado agotador, y nos queda mucho por hacer. Capítulo 4. La cosa negra. Los árboles fueron azotados con un violento frenesí. Meg gritó y se agarró a Calvin, y la señora Qual gritó con una voz autoritaria. Tranquila, niña. ¿Acaso una sombra cayó sobre la luna o es que simplemente se apagó, extinguida de una forma tan abrupta y completa como si se tratara de una vela? Todavía se percibía el sonido de las hojas como una aterradora ráfaga de aire. No quedaba nada de luz. La oscuridad era completa. De repente se habían esfumado el viento y todo sonido. Meg sintió que Calvin estaba siendo apartado de ella. Cuando lo buscó, sus dedos no encontraron nada. Charles, gritó ella sin saber si lo que quería era ayudarlo a él o que la ayudara a ella. La palabra luchó por salir de su garganta y Meg se atragantó con ella. Estaba completamente sola. Había perdido la protección de la mano de Calvin. Charles no estaba por ninguna parte, ya fuera para auxiliarla o para que ella lo auxiliara a él. Se hallaba sola en un fragmento de la nada. No había luz, ni sonido, ni sentimiento. ¿Dónde estaba su cuerpo?
Trataba de moverse presa del pánico, pero no había nada que mover. Así como la luz y el sonido habían desaparecido, ella también se había desvanecido. La Meg corpórea, simplemente ya no lo era. En ese momento sintió de nuevo sus extremidades. Percibía un ligero hormigueo en sus piernas y brazos, como si se hubieran quedado dormidos. Parpadeó rápidamente, pero a pesar de que de alguna manera ella había regresado, no había sucedido así con el resto de las cosas. No se trataba de algo tan simple como la oscuridad o la ausencia de luz. La oscuridad tiene una cualidad tangible, puede sentirse y uno moverse en ella. En la oscuridad puedes golpearte las espinillas, el mundo físico no deja de existir. Pero ahora ella estaba perdida en un aterrador vacío. Sucedía exactamente igual con el silencio. Esto era algo más que silencio. Una persona sorda puede sentir las vibraciones. Aquí no había nada que se pudiera sentir. De pronto fue consciente de que su corazón latía rápidamente en su caja torácica. ¿Acaso se había detenido antes? ¿Qué le había hecho empezar de nuevo? El hormigueo en sus brazos y piernas se hizo más fuerte, y de repente sintió el movimiento. Este movimiento que sentía debía ser la rotación de la Tierra girando sobre su propio eje, viajando con su trayectoria elíptica alrededor del Sol. Y esta sensación de movimiento con la Tierra era parecida a la de estar en el océano, más allá del vaivén de las olas, flotando sobre el agua en movimiento, latiendo suavemente con el oleaje y sintiendo el ligero pero inexorable empuje de la luna. Estoy dormida, estoy soñando, pensó. Estoy teniendo una pesadilla. Quiero despertar. Déjenme despertar. Vaya, oyó decir a Charles Wallace, punto. Esto sí que ha sido un viaje. Podrían habernos advertido. La luz comenzó a latir y temblar. Meg parpadeó y se colocó temblorosamente las gafas, y allí estaba Charles Wallace, que permanecía de pie con las manos en las caderas, mostrando una actitud de indignación frente a ella. Meg, gritó el punto. Calvin. ¿Dónde están? Veía a Charles, lo oía, pero no podía acercarse a él. No podía apartar la extraña y temblorosa luz para acudir a su encuentro. La voz de Calvin llegó como si estuviera empujándola a través de una nube. Bueno, solo necesito que me des un poco de tiempo, ¿quieres? Soy mayor que tú. Meg se sobresaltó. No es que Calvin hubiera aparecido de repente. O que se dejara ver primero una parte de él y a continuación el resto de su cuerpo lo siguiera, una mano y luego un brazo, un ojo y por último la nariz. Se trataba más bien de una especie de iridiscencia, como mirar a Calvin a través del agua, a través del humo, a través del fuego, y de pronto allí estaba, sólido y tranquilizador. Meg, oyó decir a Charles Wallace, punto. Meg. Calvin, ¿dónde está Meg? Estoy aquí, trató de decir ella, pero su voz parecía estar atrapada en sí misma. Meg, chilló Calvin, y se dio la vuelta, buscándola como loco. Señora que, no habrá dejado atrás a Meg, ¿verdad? Gritó Charles Wallace. Si cualquiera de ustedes le ha hecho daño a Meg, comenzó a decir Calvin, pero de pronto Meg sintió un violento empujón y un estallido como si hubiera sido lanzada a través de una pared de cristal. Oh, ¿estás ahí? Dijo Charles Wallace, y corrió hacia ella y la abrazó. ¿Pero dónde estoy? Preguntó Meg sin aliento, aliviada al oír que ahora su voz salía de ella de una manera más o menos normal. Miró a su alrededor con frenesí. Estaban de pie en un campo iluminado por el sol, y el aire que los rodeaba se movía con la deliciosa fragancia que solo se percibe en los escasos días de primavera en los que los rayos del sol no son abrasadores y las flores de los manzanos comienzan a abrirse. Ella se recolocó las gafas sobre la nariz para afirmarse a sí misma que lo que estaba viendo era real. Habían dejado el destello plateado de una penetrante tarde otoñal, y ahora alrededor de ellos todo estaba iluminado por un color dorado. Las hierbas del campo tenían el tierno color verde de las hojas nuevas, y esparcidas por doquier había pequeñas flores multicolor. Meg se volvió lentamente para ponerse frente a una montaña que llegaba tan alto en el cielo que su pico se perdía en una corona de voluminosas nubes blancas. Desde los árboles hasta el pie de la montaña llegaba el repentino canto de los pájaros. Había un aire de paz y alegría tan inefables a su alrededor que el desbocado latir de su corazón amainó. La señora quien dijo: cuando nos encontraremos los tres de nuevo, en los relámpagos, en la lluvia, o en los truenos. De repente, las tres estaban allí, la señora que con su estola rosa descolocada, la señora quien con sus gafas relucientes, y la señora cual que todavía era poco más que un resplandor. Delicadas mariposas multicolores revoloteaban por encima de ellas, a modo de saludo. La señora que y la señora quien comenzaron a reír, y continuaron riendo hasta que pareció que, cualquiera que fuera la broma que se habían gastado entre ellas, se caerían al suelo con la hilarante diversión que les estaba provocando. El resplandor parecía estar riendo también.
Se hizo ligeramente más oscuro y más sólido, y en ese momento apareció una figura vestida con una bata negra y un sombrero negro con visera, de ojos pequeños y brillantes, nariz picuda y largo cabello gris, una mano huesuda agarró un palo de escoba. Bueno, solo lo hago para que esté en contentas, chicas, dijo la extraña voz, y la señora que y la señora quien se abrazaron prorrumpiendo en enormes carcajadas. Si ustedes, señoras, se han divertido ya lo suficiente, creo que deberían aclararles un poco más la situación a Calvin y Meg, dijo Charles Wallace con frialdad. Casi matan a Meg del susto, arrastrándola de esta forma sin previo aviso. Finxelum tanini, raro et per pauca loquentis, entonó la señora quien coma, Horacio, quien no se haya inclinado a actuar, menos lo está para hablar. Señora quien, me gustaría que dejara de declamar citas, exclamó Charles Wallace muy irritado. La señora que se ajustó su estola. Pero a ella se le hace muy difícil verbalizar sus pensamientos, querido Charles. Recurrir a las citas le resulta más sencillo que hallar sus propias palabras para expresarse. No debemos perder nuestro sentido de el humor, repuso la señora cual punto. La única forma de enfrentarse a un asunto terriblemente serio es intentar tratarlo con cierta ligereza. Pero a Meg le va a resultar difícil, dijo la señora que, punto. Va a ser difícil para ella darse cuenta de que somos serias. ¿Y yo qué?, preguntó Calvin. La vida de tu padre no está en juego, respondió la señora que. ¿Entonces qué pasa con Charles Wallace? La voz de puerta chirriante de la señora que estaba llena de calidez, cariño y orgullo. Charles Wallace lo sabe. Charles Wallace sabe que está en juego mucho más que la vida de su padre. Charles Wallace sabe lo que está en juego. Pero recuerda, dijo la señora quien coma, Eurípides, nada es imposible, debemos tener esperanza siempre. ¿Dónde estamos ahora, y cómo hemos llegado hasta aquí?, preguntó Calvin. En Uriel, el tercer planeta de la estrella Malak en la espiral nebulosa de Messier 101. ¿Se supone que debo creerlo?, preguntó Calvin indignado. Como desees, repuso con frialdad la señora que. Por alguna razón, Meg sintió que la señora cual, a pesar de su aspecto y su inestable palo de escoba, era alguien en quien uno podía tener completa confianza. No parece más peculiar que cualquiera de las cosas que ya han pasado. Bueno, entonces, que alguien me diga cómo hemos llegado hasta aquí. La voz de Calvin denotaba que seguía enojado y parecía que sus pecas sobresalían de su rostro, punto. Incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos años y años en llegar hasta aquí. Oh, nosotras no viajamos a la velocidad de cosa alguna, explicó con seriedad la señora que, punto. Nosotras tesseractuamos. O mejor dicho, nosotras arrugamos. Claro como la noche, dijo Calvin. Tesseractuar, pensó Meg. ¿Podría tener algo que ver con el tesseracto de su madre? Estaba a punto de preguntarlo cuando la señora cual comenzó a hablar, y uno no interrumpía a la señora cual cuando hablaba. La señora que es joven e ingenua. Sigue pensando que puede explicar las cosas con palabras, dijo la señora quien, cuisait plus, plus etait, esto es francés, como ya saben, cuanto más sabe un hombre, menos habla. Pero ella tiene que emplear palabras para que Meg y Calvin la entiendan, le recordó Charles a la señora quien, punto. Si los han traído hasta aquí, tienen derecho a saber lo que está pasando. Meg se acercó a la señora cual. Debido a la intensidad de su pregunta, había olvidado por completo el tesseracto. ¿Mi padre está aquí? La señora cual negó con la cabeza. No está aquí, Meg. Deja que sea la señora que, la que te lo expliqué. Ella es joven y le resulta más fácil utilizar el lenguaje de las palabras que a nosotras. Nos hemos detenido aquí, explicó la señora que coma, por un lado, para recuperar el aliento. Y, por otro, para darles la oportunidad de saber a lo que se están enfrentando. ¿Pero qué pasa con papá?, preguntó Meg. ¿Está bien? Por el momento sí, cariño. Él es una de las razones por las que estamos aquí. Pero ya ves, es solo una de ellas. Y bien, ¿dónde está? Por favor, llévenme con él. Todavía no puede ser, repuso Charles. Punto. Tienes que ser paciente, Meg. Pero yo no soy paciente, gritó Meg con fervor. Punto. Nunca he sido paciente. Las gafas de la señora quien brillaron hacia ella con amabilidad. Si quieres ayudar a tu padre, entonces debes aprender a tener paciencia. Vitam impendere vero, consagrar la vida a la búsqueda de la verdad. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que tu padre está haciendo, confirmó la señora que. Y su voz, al igual que la de la señora quien, sonó muy seria, muy solemne. A continuación exhibió una sonrisa radiante, punto. Entonces, ¿por qué ustedes tres no se dan una vuelta para que Charles les pueda explicar un poco las cosas? Están totalmente seguros en Uriel.
Por esa razón nos hemos detenido aquí para descansar. ¿Pero no van a venir con nosotros?, preguntó Meg con temor. Por un momento se hizo un silencio. Entonces la señora Qual levantó su mano con autoridad. Muéstraselo, le dijo a la señora Qe, y algo en su voz hizo que Meg se pusiera a la defensiva. Ahora, preguntó la señora Qe, su voz chirriante se convirtió en un chillido. Fuera lo que la señora Qual quería que vieran, era algo que a la señora Qe también le hacía sentir incómoda. Ahora, dijo la señora Qual, punto. Ellos también deben saberlo. ¿Debería cambiar?, preguntó la señora Qe. Mejor. Espero que no les afecte demasiado a los niños, musitó la señora Qe como para sí misma. ¿Debería cambiar yo también?, preguntó la señora Qian, punto. Oh. Pero me divertía tanto estar vestida con esta ropa. Pero tengo que admitir que la señora Qe es la mejor en ello. Das Werkzeug den Meister, en alemán, la habilidad del obrero se conoce por su obra. ¿Me transformo ahora también?, la señora Qe negó con la cabeza. Aún no. Aquí no. Debes esperar. No se asusten, preciosos, dijo la señora Qe. Su pequeño cuerpo regordete comenzó a brillar, a temblar, a cambiar. Los colores vivos de sus vestidos palidecieron, se blanquearon. Su bolso redondo se estiró, se alargó, se fusionó. Y de repente, ante los niños, se hallaba una criatura más hermosa que cualquiera que me hubiera siquiera imaginado, y su belleza residía en mucho más que en la descripción exterior. En apariencia, la señora Qe claramente ya no era la señora Qe, sino un cuerpo de mármol blanco de formas poderosas. Algo así como un caballo, pero al mismo tiempo completamente diferente a un caballo, porque desde la magnífica espalda modelada surgía un torso noblemente formado, unos brazos y una cabeza parecida a la de un hombre, pero un hombre con una perfección y semblanza de dignidad y virtud, una exaltación de alegría como Meg nunca antes había visto. No, pensó ella, no se parece a un centauro griego. De ninguna manera. De los hombros se desplegaron lentamente un par de alas, alas hechas de arco iris, de luz sobre agua, de poesía. Calvin cayó de rodillas. No, dijo la señora Qe, aunque su voz no era la de la señora Qe, punto. No te postres ante mí, Calvin. Nunca ante mí. Levántate. Llévatelos, ordenó la señora Qe. Con un gesto al mismo tiempo fuerte y delicado, la señora Qe se inclinó delante de los chicos, desplegando sus alas y manteniéndolas firmes, pero temblorosas. Encarámense a mi espalda, ahora, dijo la nueva voz. Los chicos dieron pasos vacilantes hacia la hermosa criatura. ¿Pero cómo la llamamos ahora?, preguntó Calvin. Oh, queridos míos, oyeron decir a la nueva voz, una voz rica con la calidez de un instrumento de viento hecho de madera, con la claridad de una trompeta, con el misterio de un oboe, punto. No pueden cambiar mi nombre cada vez que me metamorfose. Y me place tanto ser la señora Qe, que pienso que será mejor dejarlo así, ella. Él. Ello, les sonrió, y el resplandor de su sonrisa era tan tangible como una brisa suave, tan reconfortante como los rayos del sol. Vengan, Charles Wallace se subió a su montura. Meg y Calvin lo siguieron, Meg se sentó entre los dos muchachos. Un estremecimiento recorrió las enormes alas y entonces la señora Qe se alzó del suelo y se movieron por los aires. Meg pronto descubrió que no había necesidad de aferrarse a Charles Wallace o a Calvin. El vuelo de esta gran criatura era serenamente delicado. Los chicos observaban el paisaje con entusiasmo. Mira, señaló Charles Wallace, punto. Las montañas son tan altas que no se les ve el fin. Meg miró hacia arriba, y en efecto las montañas parecían llegar hasta el infinito. Dejaron las fértiles praderas y volaron a través de una gran meseta de roca granítica moldeada con la forma de enormes monolitos. Tenían una forma definida, eurítmica, pero no eran estatuas, no se parecían a nada que Meg hubiera visto antes, y se preguntó si habrían sido forjados por el viento y el clima, por la formación de este planeta, o si se trataba de una creación de seres como aquel en el que estaba montada. Salieron de la gran llanura de granito y sobrevolaron un jardín aún más hermoso que cualquier cosa que hubiera soñado. En él se reunían muchas de las criaturas como esta en la que la señora Qe se había convertido, algunas yacían entre las flores, otras nadaban en un río ancho y cristalino que fluía a través del jardín, algunas volaban en lo que Meg estaba segura de que debía ser una especie de danza, saliendo y entrando de la copa de los árboles. Hacían música, música que no surgía solo de sus gargantas, sino también del movimiento de sus grandes alas. ¿Qué cantan?, preguntó Meg emocionada. La señora Qe sacudió su hermosa cabeza. No puede ser expresado con tus palabras, yo no puedo transferirlo a tu idioma. ¿Estás captando algo de ello, Charles? Charles Wallace se sentó muy quieto en la ancha montura, en su rostro se reflejaba una fija mirada de atención, el mismo aspecto que tenía cuando ahondaba en Meg o en su madre. Un poco. Solo un poco. Pero creo que podría captar más con el tiempo. Sí.
Podrías aprenderlo, Charles. Pero no hay tiempo. Solo podemos permanecer aquí lo suficiente para descansar y hacer algunos preparativos. Meg apenas la escuchaba. Quiero saber qué están diciendo. Quiero saber lo que significa. Inténtalo, Charles, le instó la señora que, punto. Trata de traducírselo. Puedes dejarte llevar ahora. No debes vacilar. Pero no soy capaz, se lamentó Charles Wallace con una voz angustiosa, punto. Aún no sé lo suficiente. Aún no. Entonces, intenta hacerlo conmigo y voy a tratar de verbalizarlo un poco para ellos. Charles Wallace puso su mirada inquisitiva, de atención total. Conozco esa mirada, pensó Meg de repente. Ahora creo que sé lo que significa. Porque yo misma he llegado a tener esa expresión en ciertas ocasiones, haciendo ejercicios de matemáticas con mi padre, cuando estaba a punto de resolver un problema. La señora que parecía estar escuchando los pensamientos de Charles. Bueno, sí, es una idea. Puedo probar. Es una pena que no estés completamente seguro para que puedas transmitírmelo directamente, Charles. Es mucho más trabajoso de esta manera. No seas perezosa, dijo Charles. La señora que no se mostró ofendida, y se explicó. Oh, pero se trata de mi actividad favorita, Charles. Por esa razón me eligieron para acompañarlas, a pesar de ser mucho más joven que ellas. Es mi única habilidad verdadera. Pero requiere una tremenda cantidad de energía, y vamos a necesitar hasta el último ápice de nuestra fuerza para lo que nos espera. No obstante, voy a intentarlo. Lo intentaré por Calvin y por Meg. Ella se quedó en silencio y sus grandes alas casi dejaron de moverse, solo un delicado temblor parecía mantenerlos en vuelo, punto. Ahora escuchen, dijo la señora que. La resonante voz se elevó y las palabras parecían rodearlos de forma que Meg sentía que casi podía alcanzarlas y tocarlas. Elevad un cántico nuevo al Señor y alabadlo desde los confines de la tierra, vosotros que descendéis hasta el mar y todo lo que hay en él, las islas y sus moradores. Que tanto la naturaleza como las ciudades alcen su voz, que los habitantes de los riscos canten, que clamen desde la cima de las montañas. Que todos glorifiquen al Señor. Meg sintió un pálpito de alegría que recorrió todo su cuerpo como nunca lo había experimentado antes. Tocó la mano de Calvin y él no la aferró a la suya, simplemente movió sus dedos de forma que apenas la palpaba, pero la alegría fluía a través de ellos, circulaba a su alrededor y dentro de ellos. Cuando la señora que suspiró, parecía totalmente incomprensible que con esta felicidad pudiera surgir el más leve atisbo de duda. Tenemos que irnos ahora, hijitos, la voz de la señora que estaba embargada por una profunda tristeza y Meg no podía entenderlo. Al alzar la cabeza, la señora que emitió un llamado que parecía ser una orden, y una de las criaturas que volaban por encima de los árboles más cercanos levantó su cabeza para escuchar y, a continuación, voló y recogió tres flores de un árbol que crecía cerca del río y se las ofreció a ellos, punto. Cada uno de ustedes tiene que tomar una, dijo la señora que, punto. Más tarde les diré cómo usarlas. Tan pronto como Meg tomó su flor, se dio cuenta de que no era una única flor, sino cientos de diminutas florecillas que formaban una especie de campana hueca. ¿A dónde vamos? Preguntó Calvin. Arriba. Las alas comenzaron a moverse incesantemente, con rapidez. El jardín se quedó atrás, la planicie de granito, las formas imponentes, y entonces la señora que voló hacia arriba, ascendiendo sin interrupción. Debajo de ellos los árboles de la montaña menguaban, eran reemplazados por arbustos y pequeños hierbajos secos, y llegó un momento en el que la vegetación desapareció por completo y solo había rocas, picudas y puntiagudas rocas, afiladas y peligrosas. «Agárrense fuerte», dijo la señora que, punto. «No se resbalen». Meg sintió el brazo de Calvin rodear su cintura para sujetarla. Seguían ascendiendo. Ahora se hallaban entre las nubes. No conseguían ver más que una espesa blancura, y la humedad se aferró a ellos y se condensó en gotitas heladas. Al estremecerse Meg, Calvin afianzó su agarre. Frente a ella Charles Wallace se sentó en silencio. Una vez que pudo darse la vuelta el tiempo suficiente, le dirigió una rápida mirada de ternura y preocupación. Pero Meg sintió cómo cada momento que pasaba, él se alejaba más y más, y cada vez era menos su hermanito adorado y formaba más parte del tipo de ser que la señora que, la señora quién, y la señora cuál eran en realidad. De repente salieron de golpe de las nubes. Debajo de ellos aún había rocas, por encima de ellos esas rocas llegaban al cielo, pero ahora, aunque parecían estar muchos kilómetros más arriba, Meg era capaz de distinguir la cima de la montaña. La señora que siguió subiendo, y en sus alas se notaba un ligero esfuerzo. Meg sintió que su corazón se aceleraba, un sudor frío comenzó a acumularse en su cara y sintió como sus labios se tornaban de color azul. Ella empezó a jadear. «Muy bien, niños, ahora utilicen sus flores», dijo la señora que, punto. «La atmósfera comenzará a enrarecerse a partir de ahora.
Mantengan las flores pegadas al rostro y respiren, ellas les proporcionarán el oxígeno suficiente. No será igual a lo que están acostumbrados, pero les bastará. Meg casi se había olvidado de las flores, y se alegró de darse cuenta de que aún la tenía en las manos y que no la había dejado caer. Llevó su rostro a la flor y respiró profundamente. Calvin todavía la agarraba con un brazo, pero él también acercó la flor a su cara. Charles Wallace movió lentamente la mano que sostenía la flor, casi como si estuviera en un sueño. Las alas de la señora que forcejearon contra el enrarecimiento de la atmósfera. La cúspide estaba solo un poco por encima de ellos, y entonces llegaron. La señora que se paró a descansar en una pequeña meseta de piedra lisa plateada. Delante de ellos se hallaba un gran disco blanco. «Esa es una de las lunas de Uriel», les dijo la señora que con su poderosa voz, que parecía quedarse ligeramente sin aliento. «¡Oh, es hermosa!», exclamó Meg. «Es hermosa». La luz plateada de la enorme luna se derramaba sobre ellos, mezclándose con la naturaleza dorada del día, vertiéndose sobre los niños, sobre la señora que y sobre el pico de la montaña. «Ahora daremos la vuelta», dijo la señora que, y por el tono de su voz, Meg volvió a tener miedo otra vez. Pero cuando se volvieron, no vio nada. Por delante de ellos se extendía el claro azul del cielo, mientras que por debajo las rocas empujaban el cambiante mar de nubes blancas. «Ahora esperaremos la puesta de sol y de la luna», dijo la señora que. Casi mientras lo decía, la luz empezó a desvanecerse, a volverse oscura. «Quiero ver la puesta de la luna», dijo Charles Wallace. «No, cielo. No se den la vuelta, ninguno de ustedes. Dirijan sus miradas a la oscuridad. Lo que tengo que enseñarles será más visible entonces. Miren hacia adelante, hacia el frente, tan lejos como puedan hacerlo». Los ojos de Meg le dolían por el esfuerzo de mirar y de no ver nada. Entonces, por encima de las nubes que rodeaban la montaña, a ella le pareció vislumbrar una sombra, una especie de débil oscuridad tan lejana que apenas estaba segura de estar viéndola realmente. Charles Wallace preguntó. «¿Qué es eso?» «Esa especie de sombra que hay ahí», señaló Calvin. «¿Qué es?» «No me gusta». «Observen», ordenó la señora que. Era una sombra, nada más que una sombra. Ni siquiera tan tangible como una nube. ¿Acaso era proyectada por algo? ¿O era una cosa en sí misma? El cielo se oscureció. La luz dorada desapareció y fueron rodeados por un halo azul que se fue haciendo cada vez más profundo hasta que allí, donde no había habido nada más que el cielo del atardecer, surgió entonces el ligero titilar de una estrella, y luego de otra y otra y otra más. Había más estrellas de las que Meg hubiera visto nunca. «La atmósfera está tan enrarecida aquí», dijo la señora que como si estuviera dando respuesta a una pregunta sin formular, «que no oscurece su visión como lo haría en su hogar. Ahora miren. Miren justo al frente». Meg miró. La sombra oscura todavía estaba allí. No había disminuido o se había dispersado con la llegada de la noche. Y allá donde estaba la sombra, las estrellas no eran visibles. ¿Qué podría hacer que una sombra fuera tan terrible para que ella supiera que nunca había habido nada ni lo habría en el futuro que le hiciera helarse con un miedo que estaba más allá del estremecimiento, del llanto o del alarido, más allá de la posibilidad de consuelo? La mano de Meg que sostenía su flor fue cayendo lentamente y parecía como si un cuchillo atravesara sus pulmones. Abrió la boca, pero no había aire para que ella pudiera respirar. La oscuridad nubló sus ojos y su mente, sin embargo a medida que comenzaba a entrar en la inconsciencia, su cabeza cayó sobre la flor que todavía estaba agarrando, y al inhalar la fragancia de su pureza, su mente y su cuerpo revivieron, y ella se sentó otra vez. La sombra aún seguía allí, oscura y terrible. Calvin sostuvo su mano con firmeza, pero ella no sintió ni fuerza ni tranquilidad en su tacto. Junto a ella un temblor pasó a través de Charles Wallace, pero él permaneció muy quieto. «Mi hermano no debería estar viendo esto», pensó Meg. «Es demasiado para un niño, no importa lo diferente y extraordinario que sea ese niño». Calvin se volvió, rehuyendo la cosa oscura que había borrado la luz de las estrellas. «Haz que se marche, señora que», susurró él. «Haz que se marche. Es maligna». Poco a poco la majestuosa criatura se dio la vuelta hasta que la sombra quedó detrás de ellos, de modo que solo vieron las estrellas que no habían sido oscurecidas, el suave titilar de las estrellas en la montaña, el círculo descendente de la gran luna deslizándose rápidamente sobre el horizonte. Luego, sin que la señora que dijera palabra alguna, emprendieron su viaje hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cuando llegaron a la corona de nubes, la señora que dijo: «Ahora pueden respirar sin las flores, hijitos». De nuevo silencio. Ni una sola palabra. Era como si la sombra los hubiera alcanzado y tocado de alguna manera con su poder oscuro, provocando que ahora fueran incapaces de hablar.
Al regresar al prado florido, bañado entonces con la luz de las estrellas y de otra luna más pequeña, más amarilla, y en fase creciente, se descensaron un poco y se dieron cuenta de que el cuerpo de la hermosa criatura en la cual viajaban se había puesto tan rígido como los de ellos. Con un gesto elegante se posó en el suelo y plegó sus grandes alas. Charles Wallace fue el primero en desmontar. «¿Señora quién? ¿Señora qué?», gritó él, y hubo un inmediato estremecimiento en el aire. Las reconocibles gafas de la señora quien aparecieron ante ellos. La señora cual apareció también, pero, tal y como le había dicho a los niños, para ella era difícil materializarse por completo, y aunque allí no estaban la bata ni su sombrero, Meg podía ver la montaña y las estrellas a través de ellos. Desmontó del lomo de la señora que y caminó, más insegura después del largo viaje, hasta llegar ante la señora cual. «Esa cosa oscura que hemos visto», dijo ella, punto. «¿Es eso contra lo que mi padre está luchando?» Capítulo 5. El Tesseracto. «Sí», respondió la señora cual, punto. «Él es, se encuentra detrás de la oscuridad, por razón y si quiera nosotras podemos verlo». Meg se echó a llorar, a gemir con fuerza. A través de sus lágrimas pudo ver a Charles Wallace allí de pie, muy pequeño, muy blanco. Calvin la rodeó con sus brazos, pero ella se estremeció y se apartó, gimiendo como loca. En ese momento las majestuosas alas de la señora que la envolvieron y ella sintió un consuelo y una fortaleza que le recorrieron el cuerpo. La señora que no habló en voz alta, y sin embargo Meg entendió sus palabras a través de las alas. «Hijita, no desesperes. ¿De verdad crees que te habríamos traído aquí si no hubiera esperanza? Les estamos pidiendo que hagan algo difícil, pero estamos seguros de que pueden lograrlo. Tu padre necesita ayuda, necesita valor, y él será capaz de hacer por sus hijos lo que no puede hacer para sí mismo». Bien, dijo la señora que, punto. «¿Están listos?». «¿A dónde vamos?», preguntó Calvin. Una vez más, Meg sintió un hormigueo físico de miedo totalmente real cuando la señora cual habló. «Debemos ir más allá de la sombra. Pero no vamos a hacerlo todo de una sola vez», les tranquilizó la señora que, punto. «Lo haremos en etapas cortas», ella miró a Meg, punto. «Ahora vamos a tesseractuar, vamos a arrugar de nuevo. ¿Lo entienden?». «No», dijo Meg rotundamente. La señora que suspiró. «Las explicaciones no son fáciles cuando se tratan de cosas para las que su civilización aún no tiene palabras». Calvin habló acerca de viajar a la velocidad de la luz. «Eso lo entiendes, ¿verdad, pequeña Meg?». «Sí», asintió Meg. «Ese, por supuesto, es el camino largo e inútil. Nosotras hemos aprendido a tomar atajos siempre que sea posible». «¿Algo así como con las matemáticas?», preguntó Meg. «Igual que con las matemáticas», la señora que miró a la señora quien, punto. «Agarra tu falda y se los mostraré. La experiencia es la madre de la ciencia, queridos míos», como dijo Cervantes. La señora quien tomó una parte de su bata blanca entre sus manos y la sostuvo con fuerza. «Observen», dijo la señora que coma, «si un insecto muy pequeño fuera a pasar de la parte de la falda que la señora quien está sosteniendo con su mano derecha a la que tiene en su izquierda, sería una caminata bastante larga si tuviera que recorrerla en línea recta». Rápidamente la señora quien acercó sus manos, sosteniendo todavía la falda. «Ahora miren», dijo la señora que coma, «este insecto estaría allí, sin necesidad de hacer ese largo viaje. Esa es la forma en que nosotras viajamos». Charles Wallace admitió la explicación con serenidad. Incluso Calvin parecía no haberse inquietado. «Oh, cielos», suspiró Meg, punto. «Supongo que soy una imbécil. Pero sencillamente no lo entiendo». «Eso es porque concibes el espacio solo en tres dimensiones», le dijo la señora que, punto. «Nosotras viajamos a través de la quinta dimensión. Esto es algo que tú puedes entender, Meg. No tengas miedo de intentarlo. Tuvo tu madre ocasión de explicarte lo que es el tesseracto». «Lo cierto es que no», repuso Meg, punto. «Estaba tan preocupada con ello». «¿Por qué, señora qué?». «Ella dijo que tenía algo que ver con papá y con ella. Era un concepto que estaban tratando de dilucidar», dijo la señora que coma, «y consiste en pasar de la cuarta a la quinta dimensión. ¿Te lo explicó tu madre a ti, Charles?». «Pues sí», Charles parecía un poco avergonzado, punto. «Por favor, no te ofendas, Meg. Estuve detrás de ella mientras tú estabas en la escuela hasta que conseguí que me lo dijera». Meg suspiró. «Explícamelo y ya está». «Está bien», dijo Charles, punto. «¿Qué es la primera dimensión?». «Pues, una línea, así es». «¿Y la segunda dimensión?». «Bueno, elevas la línea al cuadrado. En esta segunda dimensión estaríamos hablando de un cuadrado plano». «¿Y la tercera dimensión?». «Bueno, habría que elevar al cuadrado la segunda dimensión. Entonces el cuadrado ya no sería plano. Tendría fondo, lados, y una parte superior. Un cubo. ¿Y la cuarta?».
Bueno, supongo que si quieres plantearlo en términos matemáticos, sería la cuadratura del cubo. Pero no se puede tomar un lápiz y dibujarlo como sucede con los tres primeros. Sé que tiene algo que ver con Einstein y el tiempo. Supongo que a la cuarta dimensión podríamos llamarla tiempo. Eso es correcto, dijo Charles. Punto. Buena chica. Bien, entonces, para la quinta dimensión habría que elevar la cuarta al cuadrado, ¿verdad? Supongo que sí. Pues bien, la quinta dimensión es un tesseracto. Se añade eso a las otras cuatro dimensiones y se puede viajar a través del espacio sin tener que ir por el camino largo. En otras palabras, para decirlo según Euclides o la antigua geometría plana, una línea recta no es la distancia más corta entre dos puntos. Durante un breve iluminador segundo, el rostro de Matt tuvo la mirada inquisitiva, de atención total, que tan a menudo se observaba en el de Charles. Lo tengo, exclamó, punto. Lo he entendido. Por un momento lo he captado. No puedo explicarlo ahora, pero por un segundo lo he visto. Ella se volvió con entusiasmo hacia Calvin, punto. ¿Lo has entendido tú también? Él asintió con la cabeza. Lo suficiente. No lo entiendo como lo hace Charles Wallace, pero lo suficiente como para tener una idea. Entonces no os vamos, dijo la señora que, punto. No tenemos todo el tiempo de el mundo. ¿Podríamos tomarnos de las manos? Preguntó Meg. Calvin le tomó la mano y la apretó con fuerza en la suya. Puedes intentarlo, dijo la señora que coma, aunque no estoy segura de que resulte. Verás que aunque viajamos juntos, viajamos solos. Iremos primero y más tarde los llevaremos sobre nuestra estela. Así será más fácil para ti. A medida que hablaba, el gran cuerpo blanco comenzó a temblequear, las alas se disolvieron en la niebla. La señora quien pareció evaporarse hasta que no quedaron nada más que las gafas, y entonces desaparecieron también las gafas. Meg se acordó del gato de Cheshire. A menudo he visto un rostro sin gafas, pensó, pero nunca unas gafas sin rostro. Me pregunto si yo me iré también de esa manera. ¿Primero yo y después mis gafas? Miró a la señora cual. En un momento la señora cual estaba allí y de repente ya no estaba. Hubo una ráfaga de viento y un gran impulso y un brusco estruendo cuando fue propulsada a través de... ¿Qué? De repente todo era oscuridad, silencio, nada. Si Calvin aún sostenía su mano no podía sentirlo. Pero esta vez ella se preparó para la súbita y completa disolución de su cuerpo. Cuando sintió regresar el cosquilleo a sus dedos supo que este viaje casi había terminado y pudo sentir de nuevo la presión de la mano de Calvin sobre la suya. Sin previo aviso, de la misma forma que llega una completa e inesperada sorpresa, sintió una presión que nunca había imaginado, como si estuviera siendo completamente aplastada por una gigantesca aplanadora. Esto era mucho peor de lo que había sido la nada, mientras ella no era nada, no tenía necesidad de respirar, pero ahora sus pulmones estaban siendo estrujados de forma que, a pesar de que se estaba muriendo por la falta de aire, era imposible que se expandieran y contrajeran para tomar el necesario y seguir manteniéndose con vida. Esto era completamente diferente al enrarecimiento de la atmósfera cuando sobrevolaron la montaña y ella había tenido que poner la flor en su rostro para respirar. Trató de jadear, pero una muñeca de papel no puede jadear. Pensó que estaba tratando de pensar, pero su mente aplanada era tan incapaz de reaccionar como sus pulmones, sus pensamientos fueron aplastados junto al resto de ella. Su corazón trató de latir, emitió un leve movimiento de convulsión, sin embargo no podía expandirse. Justo entonces le pareció escuchar una voz, o si no una voz, al menos unas palabras, palabras aplanadas como si estuvieran impresas en papel, no. No podemos detenernos aquí. Se trata de un planeta de dos dimensiones y los niños no pueden adaptarse a él. Ella fue arrastrada de nuevo a la nada, y la nada era maravillosa. No le importaba no sentir la mano de Calvin, no poder ver, sentir o incluso ser. La liberación de esa presión intolerable que la estaba ahogando era todo lo que necesitaba. A continuación, el cosquilleo comenzó a regresar a sus dedos, a los dedos de sus pies, sentía a Calvin agarrándola con fuerza. El corazón le latía con regularidad, la sangre corría por sus venas. Lo que había sucedido, fuera cual fuera el error que hubiera cometido, ya había pasado. Le pareció oír hablar a Charles Wallace, y sus palabras sonaban claras y completas como deben ser las palabras habladas. De verdad, señora cual, podría habernos matado. Esta vez ella fue empujada de la aterradora quinta dimensión con un repentino e inmediato tirón. Allí se encontraba, de nuevo siendo ella misma, de pie junto a Calvin, que le sostenía su mano en señal de protección, y con Charles Wallace delante de ella que exhibía una expresión indignada en su rostro. La señora que, la señora quien y la señora cual aún no eran visibles, pero sabía que se encontraban allí, el hecho de su presencia era perceptible para ella. Niños, mis disculpas, se oyó decir a la señora cual.
Vamos, Charles, cálmate, dijo la señora que, haciendo acto de presencia no como la gran y hermosa bestia que había sido la última vez que la habían visto, sino con su familiar atuendo desaliñado lleno de chales y bufandas y el viejo abrigo de vagabundo y el sombrero, punto. ¿Sabes lo difícil que es para ella materializarse? Si uno mismo no es sólido, resulta muy difícil darse cuenta de lo limitado que es el protoplasma. Lo siento, oyeron pronunciar de nuevo a la señora cual, pero se notaba un retintín de diversión en ella. No resulta para nada gracioso, Charles Wallace dio un pataleo infantil. Las gafas de la señora quien refulgieron, y lentamente el resto de su apariencia física fue surgiendo detrás de ellas. We are such stuffed dreams are made on, ella sonrió ampliamente, punto. Somos la misma sustancia de la cual están hechos los sueños, prosperó en la tempestad. Me encanta esa obra. No lo habrás hecho a propósito, reclamó Charles. Oh, mi cielo, por supuesto que no, respondió la señora que con premura, punto. Ha sido un error muy comprensible. Es muy difícil para la señora cual pensar de una forma corpórea. Ella no les haría daño deliberadamente, tú lo sabes. Y realmente se trata de un pequeño planeta muy agradable, y más bien divertido por el hecho de ser plano. Siempre disfrutamos las visitas que hacemos allí. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Preguntó Charles Wallace, punto. ¿Y por qué? En el cinturón de Orión. Tenemos una amiga en este lugar, y queremos que echen una mirada a su propio planeta. ¿Cuándo iremos a casa? Preguntó Meg con ansiedad, punto. ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con los gemelos? Estarán muy preocupados por nosotros. Cuando no nos hayan visto llegar a la hora de dormir, bueno, a estas alturas mamá debe estar nerviosa. Ella y los gemelos y Ford habrán estado buscándonos sin cesar, y por supuesto no estamos allí para que puedan encontrarnos. Vamos, no te preocupes, pequeña mía, dijo la señora que con total alegría, punto. Nos ocupamos de ello antes de irnos. Tu madre ha tenido suficiente con qué preocuparse contigo y con Charles, y sin saber nada de tu padre, para que le provoquemos más ansiedades. Nosotras arrugamos tanto el tiempo como el espacio. Es muy fácil de hacer si se sabe cómo. ¿A qué se refiere? Preguntó Meg con tono lastimero, punto. Por favor, señora que, todo es tan confuso. Relájate y no te preocupes por cosas que no necesitas que te aflijan, dijo la señora que, punto. Hemos de ser actuado en el tiempo ordenada y pulcramente, y a menos que algo vaya terriblemente mal, los tendremos de regreso unos 5 minutos antes de que se hubiesen marchado, por lo que dispondremos de tiempo de sobra y nadie habrá de saber que se han ido, aunque por supuesto se lo contarán a su madre, pobre corderita. Y si algo sale muy, muy mal, no importará si regresamos o no. No los asustes, se escuchó decir a la señora cual, punto. ¿Estás perdiendo la fe? Oh, no. En absoluto. Pero Meg pensó que su voz sonaba un poco apagada. Espero que sea un planeta bonito, dijo Calvin, punto. No se ve mucho de él. ¿Alguna vez el ambiente se vuelve más claro? Meg miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había quedado tan sin aliento por el viaje y la parada en el planeta de 2 dimensiones que no le había prestado atención a su entorno. Y tal vez esto no resultaba muy sorprendente, porque lo más importante acerca de lo que les rodeaba era exactamente que parecía imperceptible. Daba la impresión de que estaban de pie en una especie de indescriptible superficie plana. El aire que los circundaba era gris. No se trataba exactamente de niebla, pero no se podía ver nada a través de él. La visibilidad se limitaba a los cuerpos bien definidos de Charles Wallace y Calvin, los increíbles cuerpos de la señora que y la señora quien, y un leve destello ocasional de la señora cual. Vengan, hijitos, dijo la señora que, punto. No tenemos que ir muy lejos, y bien podemos caminar. Les hará bien estirar las piernas un poco. A medida que avanzaban a través de la grisura de esa atmósfera, Meg captó un destello aislado de piedras volcánicas, pero no había rastro de árboles o arbustos, nada más que tierra plana bajo sus pies, sin rastro de vegetación alguna. Por último, por delante de ellos se alzaba lo que parecía ser una colina de piedra. A medida que se acercaban, Meg pudo distinguir que había una entrada que conducía a una cueva profunda y oscura. ¿Vamos a entrar ahí? Preguntó la chica con nerviosismo. No tengas miedo, repuso la señora que, punto. A la medium feliz le resulta más sencillo trabajar dentro. Oh, les gustará, niños. Es muy alegre. Si alguna vez la viera triste, yo misma me quedaría muy deprimida. Mientras ella sea capaz de reír, estoy segura de que todo saldrá bien. Señora que, oyeron decir a la señora cual con severidad coma, simplemente por el hecho de que seas muy joven, no significa que puedas hablar sin cesar. La señora que parecía ofendida, pero se calmó inmediatamente. ¿Qué edad tiene usted? Le preguntó Calvin. Un momento, farfulló la señora que mientras parecía que calculaba rápidamente con sus dedos.
Ella asintió con aire triunfal. Punto. Tengo exactamente 2.379.152.497 años, 8 meses y 3 días. Esto es de acuerdo con su calendario, por supuesto, que, como saben, ni siquiera es muy preciso. Ella se inclinó más cerca de Maggie Calvin y susurró dos puntos. Realmente fue un gran honor para mí haber sido elegida para esta misión. Es solo debido a mi verbalización y mi capacidad para materializarme tan bien. Pero, por supuesto, no podemos presumir de nuestros talentos. Lo que cuenta es la forma en que los usamos. Y yo cometo demasiados errores. Por eso la señora Quien y yo disfrutamos cuando vemos que la señora Cual cometió un error cuando trató de aterrizar con ustedes en un planeta de dos dimensiones. Nos reíamos de eso, y no de ustedes. Ella se reía de sí misma, ya ven. Ella es sumamente comprensiva con nosotras, las más jóvenes. Meg estaba escuchando con tanto interés lo que la señora que le estaba contando que apenas se dio cuenta cuando entraron en la cueva, la transición de la grisura del exterior a la grisura del interior era casi imperceptible. Vio una luz parpadeante por delante de ellos, y fue hacia allí a donde se dirigieron. Al acercarse se percató de que se trataba de un fuego. «Puede llegar a hacer mucho frío aquí», dijo la señora que coma, «así que le hemos pedido que preparara una buena hoguera para ustedes». Cuando se acercaron al fuego pudieron distinguir una sombra oscura proyectada en él, y a medida que se aproximaban vieron que dicha sombra era una mujer. Llevaba un turbante de hermosa seda color malva pálido, y un largo y suelto vestido de satén morado. En sus manos reposaba una bola de cristal en la que ella miraba embelesada. Parecía no haber visto ni a los niños, ni a la señora qué, ni a la señora quién, ni a la señora cuál, y siguió mirando la bola de cristal, y mientras ella miraba comenzó a reír, y ella se rió sin cesar de lo que fuera que estuviera viendo. La voz de la señora cual sonó clara y fuerte, haciendo eco contra las paredes de la caverna, y las palabras cayeron con un ruido sonoro. «Estamos aquí». La mujer levantó la vista de la bola, y cuando los vio, se levantó e hizo una profunda reverencia. La señora que y la señora quien hicieron unas pequeñas reverencias en respuesta, y el resplandor que debía ser la señora cual también pareció inclinarse ligeramente. «Oh, medium, querida», dijo la señora que coma, «estos son los niños, Charles Wallace Mori». Al ser presentado, Charles Wallace hizo una reverencia, coma, «Margaret Mori». Meg sintió que si la señora que y la señora quien habían hecho una reverencia, ella también debía hacerla, así que lo intentó con bastante poco tino, y Calvin O'Keefe Calvin asintió con la cabeza. Punto. «Queremos que vean su planeta de origen», dijo la señora que. La medium perdió la sonrisa de placer que había exhibido hasta entonces. «Oh, porque tienen que hacerme ver cosas desagradables cuando hay tantas otras encantadoras que se pueden contemplar». Una vez más la voz de la señora cual reverberó a través de la cueva. «No habrá más cosas agradables a las cuales mirar si la gente con responsabilidad no hace nada acerca de ellas que son desagradables». La medium suspiró y sostuvo la bola en alto. «Miren, niños», dijo la señora que, punto. «Miren bien en su interior. Que la Teres Petita Cui la Voix des Cieux, de Lille, que pequeño es el mundo para aquel que lo mira desde el cielo», entonó musicalmente la señora quien. Meg miró en el interior de la bola de cristal, al principio con cautela, después con creciente impaciencia, y pareció vislumbrar una enorme extensión de espacio oscuro y vacío, y de galaxias balanceándose a través de él. Finalmente, parecía que se iban acercando a una de las galaxias. «Subía Láctea», susurró la señora que a Meg. Se dirigieron directamente al centro de la galaxia, luego se movieron a un lado, las estrellas parecían precipitarse hacia ellos. Meg puso el brazo encima de su rostro como para detener el golpe. «Mira», ordenó la señora cual. Meg dejó caer su brazo. Parecía que se estaban dirigiendo a un planeta. Pensó que podía distinguir las capas de hielo polar. Todo parecía centelleantemente claro. «No, no, querida medium, eso es Marte», llamó suavemente la atención la señora que. «¿De verdad tengo que hacerlo?», preguntó la medium. «Ahora», ordenó la señora que. El brillante planeta se esfumó de su visión. Por un momento quedó la oscuridad del espacio, luego vieron otro planeta. Los contornos de este planeta no estaban limpios y definidos. Parecía estar cubierto por una nube de humo. A través de la bruma, Meg pensó que podría distinguir las familiares siluetas de los continentes como sucede en las imágenes de sus libros de ciencias sociales. «¿Se debe a nuestra atmósfera que no podamos ver bien?», preguntó la chica con ansiedad. «No, Meg, tú sabes que no es debido a la atmósfera», repuso la señora cual. Punto. «Debes ser valiente. Es la cosa», exclamó Charles Wallace. Punto. «La cosa negra que vimos desde el pico de la montaña de Uriel, cuando montábamos a lomos de la señora que.
¿Ha llegado ahora?, preguntó Meg con agonía, incapaz de apartar los ojos de la enfermiza sombra que había oscurecido la belleza de la tierra. Punto. ¿Ha llegado mientras estábamos fuera?, la voz de la señora cual parecía muy fatigada. Digiselo se dirigió a la señora que. La señora que suspiró. No, Meg. No ha llegado ahora. Lleva allí muchos años. Es por eso que su planeta tiene un grave problema. ¿Pero por qué?, empezó a preguntar Calvin, hablando con voz ronca. La señora que levantó la mano para que guardara silencio. Les mostramos la cosa negra primero en Uriel, bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque la atmósfera en los picos de las montañas es tan clara y fina que pudieron verla tal y como es. Y pensamos que sería más fácil para ustedes entenderla si la veían, bueno, primero en otro lugar, y no en su propio planeta. La odio, gritó Charles Wallace vehementemente, punto. Odio la cosa negra. La señora que asintió. Sí, querido Charles. Todos la odiamos. Esa es otra razón por la que queríamos prepararlos en Uriel. Pensamos que sería demasiado aterrador que la vieran antes de todo sobre su amado mundo. ¿Pero qué es?, preguntó Calvin, punto. Sabemos que es maligna, ¿pero qué es eso? Tú lo has dicho, se oyó decir a la señora cual, punto. Es maligna. Es el poder de la oscuridad. ¿Pero qué va a pasar?, dijo Meg con voz temblorosa, punto. Oh, por favor, señora cual, díganos lo que va a suceder. Seguiremos luchando. Algo en la voz de la señora cual hizo que los tres niños se irguieran, echando hacia atrás sus hombros con determinación, mirando el resplandor que era la señora cual con orgullo y confianza. Y no estamos solos, ya lo saben, queridos, dijo la señora que transmitiéndoles consuelo, punto. En todo el universo se está librando esta batalla, en todo el cosmos y, Dios mío, es una batalla grandiosa y emocionante. Sé que es difícil para ustedes concebir la idea de la medida, la poca diferencia que hay entre el tamaño del microbio más pequeño y la más grande de las galaxias. Reflexionen en ello, y tal vez no les parezca extraño que algunos de nuestros mejores combatientes hayan llegado directamente desde su propio planeta, y este es un planeta pequeño, queridos, situado en el borde de una pequeña galaxia. Pueden estar orgullosos de que se haya hecho tan bien. ¿Quiénes han sido nuestros combatientes?, preguntó Calvin. Oh, tú debes conocerlos, querido, dijo la señora que. Las gafas de la señora quien brillaron hacia ellos triunfantemente. Y la luz vino a las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Jesús, dijo Charles Wallace, punto. Por supuesto, Jesús. Por supuesto, afirmó la señora que, punto. Vamos, Charles, cielo. Ha habido otros. Todos sus grandes artistas. Ellos han sido luces que nos han alumbrado el camino. Leonardo da Vinci, sugirió Calvin con indecisión, punto. ¿Y Miguel Ángel? ¿Y Shakespeare?, gritó Charles Wallace y Bach. ¿Y Pasteur y Madame Curie y Einstein? Ahora la voz de Calvin sonó con confianza. ¿Y Schweitzer y Gandhi y Buda y Beethoven y Rembrandt y San Francisco? Ahora tú, Meg, ordenó la señora que. Oh, Euclides, supongo, pero Meg estaba tan desesperadamente impaciente que su voz chirriaba con irritación, punto. ¿Y Copérnico? ¿Pero qué pasa con papá? Por favor, ¿qué pasa con papá? Iremos a encontrarnos con tu padre, dijo la señora cual. ¿Pero dónde está? Meg se acercó a la señora cual y pataleó como si fuera tan joven como Charles Wallace. La señora que respondió con una voz baja pero muy firme. En un planeta que ha sucumbido. Así que hay que prepararse para ser muy fuerte. Todo rastro de alegría había abandonado la cara de la medium. Estaba sentada sosteniendo la gran bola, mirando hacia la tierra en sombras, y una lágrima lenta se derramó por su mejilla. No puedo soportarlo más, sollozó ella, punto. Miren ahora, hijitos, miren. Capítulo 6. La medium feliz. Una vez más concentraron su mirada en la bola de cristal. La tierra con su terrible capa de sombra oscura desapareció de la vista y ellos se movieron rápidamente a través de la Vía Láctea. Allí surgió de nuevo la cosa. Cuidado, les dijo la medium. La oscuridad parecía hervir y retorcerse. Se supone que esto era para consolarlos. De repente hubo una gran explosión de luz que atravesó la oscuridad. La luz se dispersó y allá donde tocaba la oscuridad desaparecía. La luz se extendió hasta que la mancha formada por la cosa negra se disolvió, y solamente quedó un suave resplandor, y a través del resplandor surgieron las estrellas, claras y puras. Luego, poco a poco, el resplandor se redujo hasta que también se fue, y no hubo más que estrellas y luz estelar. No había sombras. No había temor. Solo las estrellas y la clara oscuridad del espacio, muy diferentes de la terrible oscuridad de la cosa. ¿Lo ven?, gritó la medium, sonriendo feliz, punto. Puede ser vencida. De hecho es vencida continuamente, una y otra vez.
La señora que suspiró, un suspiro tan triste que Beck quiso poner sus brazos alrededor de ella y consolarla. Entonces, díganos exactamente lo que ha sucedido, por favor, dijo Charles Wallace con un hilo de voz. Fue una estrella, respondió la señora que tristemente, punto. Una estrella dando su vida en la batalla contra la cosa. Ganó, oh, sí, hijos míos, ganó. Pero perdió su vida en la victoria. La señora Qual habló de nuevo. Su voz sonaba cansada, y ellos sabían que para ella era un esfuerzo tremendo hablar. ¿Para vos o otras no fue a hace tanto tiempo, verdad? Preguntó ella con delicadeza. La señora que negó con la cabeza. Charles Wallace se acercó a la señora que. Ahora lo entiendo. Una vez ustedes fueron estrellas, ¿no es así? La señora que se cubrió el rostro con sus manos como si estuviera avergonzada, y asintió. ¿E hicieron lo que esta estrella acaba de hacer? Con su cara todavía tapada, la señora que asintió de nuevo. Charles Wallace la miró, y muy solemnemente dijo. Me gustaría darte un beso. La señora que retiró las manos de su cara y atrajo hacia sí a Charles Wallace en un rápido abrazo. Él le rodeó el cuello con sus brazos, apretó su mejilla contra la de ella y entonces la besó. Meg sintió que también a ella le hubiera gustado besar a la señora que, pero después de Charles Wallace cualquier cosa que ella o Calvin hubieran dicho o hecho hubiera sido contraproducente. Se contentó con contemplar a la señora que, a pesar de que estaba acostumbrada al extraño atuendo de la señora que, y la propia extrañeza de ello era lo que le daba ese aspecto tan consolador, se dio cuenta con una fresca conmoción que no era la señora que a quien estaba viendo realmente. La completa, la verdadera señora que, supo entonces Meg, estaba más allá de la comprensión humana. Lo que ella veía era solo el juego al que la señora que estaba jugando, un divertido y encantador juego lleno de risa y consuelo, pero era solo una de las más pequeñas facetas de todo aquello que la señora que podía ser. No quería decírselos, vaciló la señora que, punto. Nunca fue mi intención que lo supieran. Pero, oh, queridos míos, amaba tanto ser una estrella. Todavía eres muy joven, dijo la señora que, reprendiéndola ligeramente con su voz. La medium se sentó, contemplando feliz el cielo estrellado dentro de su bola, sonriendo y asintiendo con la cabeza y riéndose suavemente. Pero Meg se dio cuenta de que sus ojos se le caían, y de repente su cabeza se inclinó hacia adelante y emitió un leve ronquido. Pobrecita, dijo la señora que, punto. La hemos agotado. Es un trabajo muy duro para ella. Por favor, señora que, preguntó Meg, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué haremos a continuación? ¿Dónde está mi padre? Cuando nos encontraremos con él, ella entrelazó sus manos en actitud suplicante. Una cosa después de otra, cariño, dijo la señora que. La señora quien intervino. As paredes ten movidos, eso es portugués, las paredes oyen. Sí, vamos a salir de aquí, dijo la señora que, punto. Vamos, dejémosla descansar. Pero cuando se disponían a marchar, la medium alzó la cabeza y les sonrió radiante. No pensarían marcharse sin decirme adiós, ¿verdad? Les preguntó. Pensamos en dejarte descansar, querida, la señora que le dio una palmadita en el hombro a la medium, punto. Hemos hecho que te esfuerces terriblemente y sabemos que debes estar muy cansada. Pero yo iba a ofrecerles un poco de ambrosía o néctar o al menos un poco de té. En este momento Meg se dio cuenta de que tenía hambre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se habían comido sus platos de estofado? Se preguntó. Pero la señora qué dijo. Oh, gracias querida, pero creo que será mejor que nos marchemos. Ellas no necesitan comer, ya sabes, le susurró Charles Wallace a Meg. Por lo menos no los alimentos que nosotros consumimos. Comer es solo un juego para ellas. Tan pronto como hayamos recuperado la normalidad, será mejor recordarles que tendrán que darnos de comer, tarde o temprano. La medium sonrió y asintió con la cabeza. Sin embargo, debería poder hacer algo agradable por ustedes, después de haber tenido que mostrarles a estos pobres niños cosas tan horrendas. ¿Les gustaría ver a su madre antes de partir? ¿Podríamos ver a papá? Preguntó ansiosamente Meg. No, dijo la señora que, punto. Vamos a encontrarnos con tu padre, Meg. No seas impaciente, ¿eh? Pero podrían ver a su madre, ¿no es así? Dijo la medium con tono lisonjero. Oh, ¿por qué no? Agregó la señora que, punto. No nos llevará mucho tiempo y no les hará mal alguno. ¿Y Calvin también? Preguntó Meg. Punto. ¿Podría ver a su madre igualmente? Calvin tocó a Meg con un gesto rápido, que no supo discernir si era de agradecimiento o aprensión. Creo que es un error, reprobó la señora Qual. Punto. Pero como lo has mencionado, supongo que deberías seguir con tu idea. Detesto cuando se enfada, dijo la señora que, mirando a la señora Qual, y el problema es que ella parece estar siempre en lo cierto. Pero realmente no pienso que pueda ser perjudicial, y podría hacerlos sentir mejor.
Vamos, querida médium. La médium, sonriendo y tarareando en voz baja, ladeó ligeramente la bola de cristal entre sus manos. Estrellas, cometas y planetas brillaron en el cielo, y luego la Tierra apareció de nuevo a la vista, la oscurecida Tierra, más cercana, hasta que inundó la bola por completo, y de alguna manera ellos atravesaron la oscuridad hasta que el suave blancor de las nubes y el contorno delicado de los continentes brilló con claridad. La madre de Calvin primero, susurró Mega la medium. La esfera se puso borrosa, se nubló y las sombras empezaron a solidificarse para irse aclarando, hasta que ellos se encontraron mirando una cocina desordenada con el fregadero lleno de platos sucios. Enfrente del fregadero se hallaba de pie una mujer con el pelo gris despeinado, repartido en todo su rostro. Tenía la boca abierta y Meg vio las encías sin dientes, y parecía que casi podía oírla gritar a dos niños pequeños que estaban de pie junto a ella. Entonces ella agarró una cuchara de madera del fregadero y comenzó a golpear a uno de los niños. ¡Oh, cielos!, farfulló la medium, y la imagen comenzó a disolverse, punto. Yo no quería. Está bien, dijo Calvin en voz baja, punto. Creo que prefiero que lo sepan. Ahora, en lugar de aferrarse a Calvin para sentirse segura, Meg tomó su mano entre las suyas, sin decir nada con las palabras, pero tratando de transmitirle con la presión de sus dedos lo que sentía. Si alguien le hubiera dicho el día anterior que Meg, la de los dientes torcidos, la miope, la torpe, estaría agarrando la mano de un chico para ofrecerle consuelo y fortaleza, sobre todo la de un chico popular e importante como Calvin, la idea habría estado más allá de su comprensión. Pero ahora le parecía tan natural querer ayudar y proteger a Calvin como le sucedía con Charles Wallace. Las sombras se arremolinaban nuevamente en el cristal y a medida que iban desapareciendo, Meg comenzó a reconocer el laboratorio de su madre en su casa. La señora Mori estaba sentada sobre su taburete alto, escribiendo abuela pluma en una hoja de papel sobre una carpeta que tenía apoyada en su regazo. Le escribe a papá, pensó Meg, como hace siempre. Todas las noches. Las lágrimas que nunca podría aprender a controlar brotaron de sus ojos mientras miraba. La señora Mori levantó la vista de su carta, casi como si estuviera mirando directamente a los niños, y luego dejó caer su cabeza sobre el papel, y se sentó allí, acurrucada, entregándose a una infelicidad que ella nunca permitía que sus hijos vieran. Y ahora el deseo de llorar abandonó a Meg. La ardiente y protectiva ira que había sentido por Calvin cuando vio la imagen en su casa, la sintió ahora hacia su madre. «Vamos», gritó con dureza, punto. «Hagamos algo». «Ella siempre tiene razón», musitó la señora que, mirando hacia la señora cual, punto. «A veces me gustaría que afirmara, te lo dije y ya está. Solo quería ayudar», lamentó la medium. «Oh, medium, querida, no te sientas mal», dijo la señora que rápidamente, punto. «Haznos contemplar algo alegre. No puedo soportar haberte angustiado». «No pasa nada», aseguró Mega la medium con seriedad, punto. «Es la verdad, señora medium, y se lo agradecemos mucho». ¿Estás segura?, preguntó la medium más animada. Claro que sí. Realmente me ayuda mucho porque me hace enfadar, y cuando me enfado no siento miedo. Bueno, entonces dame un beso de despedida para tener buena suerte, dijo la medium. Meg se acercó a ella y le dio un beso rápido, y así lo hizo también Charles Wallace. La medium miró sonriente a Calvin y le guiñó un ojo. Quiero que el joven me bese también. Siempre me encantó el pelo rojo. Y te dará buena suerte, encanto. Calvin se agachó sonrojándose, y torpemente le besó la mejilla. La medium arrugó la nariz. «Tienes mucho que aprender, muchacho», le dijo. «Llegó el momento de despedirnos, querida medium, y muchas gracias», dijo la señora que, punto. «Me atrevería a decir que no nos veremos hasta dentro de uno o dos leones». «¿A dónde irán, en caso de que quiera sintonizar con ustedes?», preguntó la medium. «A Kamasots», dijo la señora que, «¿dónde estaba y qué era Kamasots?». A Meg no le gustaba el sonido de esa palabra o la forma en que la señora que la pronunció. Pero por favor, no te angusties por nosotras. Ya sabes que no te gusta mirar en los planetas oscuros, y es muy triste para nosotras cuando no estás feliz. Pero tengo que saber lo que pasa con los niños, dijo la medium, punto. Es mi peor defecto, que le tomo cariño a cualquiera enseguida. Si no fuera por eso, podría ser feliz todo el tiempo. Oh, bueno, usualmente me las arreglo para estar bastante alegre, y una pequeña siesta me sentará de maravilla en este momento. Adiós, a Todd, y sus palabras se perdieron en el sonido habitual de un ronquido. Vamos, ordenó la señora Qual, y ellos la siguieron fuera de la oscuridad de la cueva hasta la impersonal grisura del planeta de la medium, punto. Niños, ahorran o deben tener miedo a lo que va a pasar, advirtió la señora Qual. Sigue enfadada, pequeña Meg, susurró la señora que, punto. En estos momentos necesitarás toda tu rabia. Sin previo aviso, Meg fue engullida a la nada de nuevo.
Esta vez la nada fue interrumpida por un sentimiento de frialdad húmeda, como ella nunca había sentido antes. La frialdad profundizó y se arremolinó alrededor y a través de ella, y la llenó con una nueva y extraña especie de oscuridad que era completamente tangible, una cosa que quería comérsela y digerirla como un enorme y maligno depredador. Entonces la oscuridad desapareció. Había sido la sombra, la cosa negra. ¿Habían tenido que viajar a través de ella para llegar hasta su padre? De nuevo sintió el, ahora familiar, hormigueo en sus manos y pies, y el empujón a través de la dureza, y se encontró de pie, sin aliento pero ilesa, junto a Calvin y Charles Wallace. ¿Es esto Camasots? Preguntó Charles Wallace a la señora que se materializó delante de él. Sí, respondió ella, punto. Ahora permítenos ponernos de pie, recobrar el aliento y mirar a nuestro alrededor. Estaban de pie en una colina y cuando Meg miró a su alrededor, sintió que podría ser fácilmente una colina de la Tierra. En ese lugar había árboles muy familiares y que ella conocía bien, abedules, pinos, arces. Y a pesar de que hacía más calor que cuando ellos se fueron tan precipitadamente del huerto, había un toque ligeramente otoñal en el ambiente, cerca de ellos se encontraban varios árboles pequeños con hojas rojas muy similares al zumaque, y un gran terreno de flores similares al solidago. Al mirar por la colina pudo distinguir las chimeneas de una ciudad, y pudo haberse tratado de una de las muchas ciudades que ellos conocían. No parecía haber nada extraño o diferente o aterrador en el paisaje. Pero la señora que se acercó a ella y la rodeó con sus brazos para confortarla. No puedo estar con ustedes aquí, ya lo sabes, cielo, dijo ella, punto. Ustedes tres estarán solos, pero nosotros permaneceremos cerca, vigilándolos. Sin embargo, no podrán vernos ni pedirnos ayuda, ni tampoco podremos acudir a su llamado. ¿Pero papá está aquí? Preguntó Meg temblando. Sí. ¿Pero dónde? Cuando lo veremos, ella estaba a punto de echar a correr, como si fuera a hacerlo a toda velocidad, inmediatamente, allá donde estuviera su padre. Eso no lo sé. Tendrás que esperar el momento propicio. Charles Wallace miró fijamente a la señora que. ¿Estás preocupada por nosotros? Un poco. Pero si no tenías miedo de hacer lo que hiciste cuando eras una estrella, ¿por qué ahora te preocupas por nosotros? Si tenía miedo, dijo la señora que suavemente, y miró fijamente a los tres niños, uno por uno, punto. Van a necesitar ayuda, les dijo coma, pero todo lo que se me permite entregarles es un pequeño don. Calvin, tu gran cualidad es tu capacidad para comunicarte con toda clase de personas. Así que fortaleceré ese don para ti. Meg, a ti te concedo tus defectos. ¿Mis defectos? Exclamó Meg. Tus defectos. Pero si siempre trato de deshacerme de mis defectos. Sí, dijo la señora que, punto. Sin embargo, creo que te serán muy útiles en Camasots. Charles Wallace, a ti puedo darte únicamente la resistencia de tu niñez. Desde algún punto vieron brillar las gafas de la señora quien y oyeron su voz. Calvin, dijo ella, coma, una pista. Tengo una pista para ti. Escucha bien. Y, al ser un espíritu tan sensible, para cumplir sus abominables órdenes, negándole obediencia, te encerró. Con la ayuda de agentes poderosos. Y en su cólera más incontenible. En un pino partido, en cuyo hueco. 12 años con dolor permaneciste prisionero. Shakespeare, La Tempestad. ¿Dónde está, señora quién? Preguntó Charles Wallace, punto. ¿Y dónde está la señora qué? Ahora no podemos estar con ustedes. La voz de la señora quien sopló hacia ellos como si fuera el viento. Dos puntos, Albiset Nichichin, Istog Fime Bebust, Goethe, yo no lo sé todo, todavía hay muchas cosas que no comprendo. Esta es para ti, Charles. Recuerda que no lo sabes todo. En ese momento la voz se dirigió a Meg. Punto. A ti te dejo mis gafas, pequeña miope. Pero no las uses a menos que sea el último recurso. Guárdalas para el momento de peligro final. Mientras hablaba hubo otro reflejo de las gafas, y luego desapareció y la voz se desvaneció con ella. Las gafas estaban en la mano de Meg. Las puso con cuidado en el bolsillo de su chamarra, y el hecho de saber que estaban allí, de alguna manera le hizo sentir un poco menos de miedo. Les doy una ordena a los tres, dijo la señora que, punto. Marchense a la ciudad. Vayan juntos. No permitan que él os separen. Sean fuertes. Hubo un destello y luego se desvaneció. Meg se estremeció. La señora que debió ver el escalofrío porque le dio una palmadita en el hombro a Meg. Luego se volvió a Calvin y dijo. Cuida de Meg. Yo puedo cuidar de Meg, dijo Charles Wallace bruscamente en su lugar, punto. Siempre lo he hecho. La señora que miró a Charles Wallace, y su chirriante voz parecía al mismo tiempo tan delicada como profunda. Charles Wallace, aquí el mayor peligro es para ti. ¿Por qué? Por el simple hecho de lo que eres. Y exactamente por esa razón tú serás, de lejos, el más vulnerable de todos.
Debes quedarte con Meg y Calvin. No debes irte por tu cuenta. Ten cuidado con el orgullo y la arrogancia, Charles, porque podrían traicionarte. Al oír el tono de voz de la señora que tanto les advertía como les infundía temor, Meg se estremeció de nuevo. Y Charles Wallace se dirigió a la señora que de la misma forma que lo hacía a menudo con su madre, susurrando. Ahora creo que sé lo que quiere decir acerca de tener miedo. Solo un tonto no tiene miedo, dijo la señora que, punto. Ahora márchense, y donde ella había estado, ahora solo quedaba cielo, hierba y una pequeña piedra. Vamos, dijo Meg con impaciencia, punto. Vamos, pongámonos en marcha. Ella no era en absoluto consciente de que su voz temblaba como una hoja de álamo. Agarró a Charles Wallace y a Calvin de las manos y comenzó a bajar la colina. Debajo de ellos la ciudad estaba dispuesta en rigurosas formas angulares. Las casas de las afueras eran todas exactamente iguales, pequeñas cajas cuadradas pintadas de gris. Cada una de ellas tenía un pequeño rectángulo de césped en la parte delantera con una línea recta de flores de aspecto aburrido que perfilaba el camino hacia la puerta. Meg tenía la sensación de que si hubiera podido contar las flores, el resultado habría sido exactamente el mismo número de ellas en cada casa. Enfrente de dichas casas había niños jugando. Algunos saltaban la cuerda y otros botaban la pelota. Meg percibió ligeramente que había algo en sus juegos que no cuadraba. Tenía exactamente la misma apariencia que cualquier suburbio en donde hubiera niños jugando, y sin embargo, había algo diferente en toda esa familiar escena. Miró a Calvin y notó que él también estaba perplejo. Miren, dijo Charles Wallace de repente, punto. Están saltando la cuerda y botando la pelota al mismo ritmo. Todos lo hacen exactamente al mismo tiempo. Y así era. En el momento en el que la cuerda golpeaba el pavimento, también lo hacía la pelota. En el instante en el que la cuerda se curvaba sobre la cabeza del niño que saltaba, el niño que jugaba con la pelota, la atrapaba. Bajaban las cuerdas. Bajaban las pelotas. Una y otra vez. Arriba. Abajo. Todo al mismo tiempo. Todos idénticos. Al igual que las casas. Al igual que los caminos. Al igual que las flores. Entonces las puertas de todas las casas se abrieron simultáneamente, y salieron mujeres como si formaran parte de una hilera de muñecas de papel. El estampado de sus vestidos era diferente, pero todos ellos daban la apariencia de ser el mismo. Cada mujer se colocó en los escalones de su casa. Cada una de ellas llamó con una palmada. Cada uno de los niños que tenía la pelota, atrapó la pelota. Cada niña que tenía la cuerda para saltar, dobló la cuerda. Todos se dieron la vuelta y entraron en las casas. Las puertas se cerraron tras ellos. ¿Cómo pueden hacerlo? Preguntó con asombro Meg. Nosotros no podríamos hacerlo así aunque lo intentáramos. ¿Qué significa esto? Regresemos, urgió Calvin. ¿Regresar? Preguntó Charles Wallace. ¿A dónde? No lo sé. A cualquier sitio. A la colina. Regresemos con la señora Kay, con la señora Quinn y con la señora Qual. No me gusta nada esto. Pero ellas no están allí. ¿Crees que vendrían si nosotros nos diéramos la vuelta ahora? No me gusta nada esto, dijo Calvin de nuevo. Vamos, la impaciencia de Meg se convirtió en un chillido, punto. Saben que no podemos volver atrás. La señora que dijo que fuéramos a la ciudad. Comenzó a caminar por la calle y los dos chicos la siguieron. Las casas, todas idénticas, continuaban hasta donde alcanzaba la vista. Entonces, de repente, vieron algo que les hizo detenerse a observar. Enfrente de una de las casas había un niño con una pelota y la estaba botando. Pero lo hacía bastante mal y sin un ritmo concreto, a veces dejándola caer y corriendo detrás de ella con torpeza, y otras tirándola al aire y tratando de atraparla. La puerta de su casa se abrió y salió una de las madres. Miró con cara de espanto arriba y abajo de la calle, vio a los niños y se llevó la mano a la boca como si fuera a ahogar un grito, agarró al niño y se precipitó en el interior de la casa con él. La pelota cayó de sus dedos y rodó hacia la calle. Charles Wallace corrió tras ella y la agarró, sosteniéndola para que Meg y Calvin pudieran verla. Parecía una pelota de plástico de color marrón completamente normal. «Devolvámosela y veamos qué pasa», sugirió Charles Wallace. Meg tiró de él. «La señora que dijo que fuéramos a la ciudad». «Bueno, estamos en la ciudad, ¿no es así? Al menos, en las afueras. Quiero saber más sobre esto. Tengo el presentimiento de que nos puede ayudar más adelante. Continúa si no quieres venir conmigo». No, dijo Calvin con firmeza, punto. Nos quedaremos juntos. La señora que dijo que no permitiéramos que nos separaran. Pero te doy la razón en esto. Llamemos a la puerta y veamos qué sucede. Subieron por el camino hasta la casa, Meg se mostraba reacia, deseosa de ir a la ciudad. Démonos prisa, rogó ella, punto. Por favor. ¿No quieren que encontremos a papá? Sí, dijo Charles Wallace, coma, pero no a ciegas. ¿Cómo podremos ayudarle si no sabemos ante qué nos enfrentamos?
Y es obvio que nos han traído aquí para ayudarle, no solo para encontrarlo. Subió rápidamente los escalones y llamó a la puerta. Los chicos esperaron. No pasó nada. Entonces Charles Wallace vio un timbre y lo hizo sonar. Se escuchó el zumbido del timbre en la casa y su sonido hizo eco en la calle. Después de un momento, la madre abrió la puerta. Todas las otras puertas de la calle se abrieron, pero solo una rendija, y los ojos miraban hacia los tres niños y la mujer también los miraba con temor. ¿Qué quieren?, preguntó ella. Punto. Aún no es la hora del periódico, ya nos han traído la leche, ya hemos recibido nuestra suscripción mensual, y he ofrecido mis donaciones habituales. Todos mis papeles están en orden. Creo que a su hijo se le cayó la pelota, dijo Charles Wallace, sosteniéndola. La mujer apartó el balón. Oh, no. A los niños de nuestra sección no se les caen los balones. Todos están perfectamente entrenados. No hemos tenido una aberración desde hace 3 años. A lo largo de todo el vecindario las cabezas asintieron en acuerdo. Charles Wallace se acercó a la mujer y miró al interior de la casa. Detrás de ella, entre las sombras, pudo distinguir al niño, que debía ser de su misma edad. No puedes entrar, dijo la mujer. Punto. No me has enseñado ningún papel. No tengo por qué dejarte entrar si no traes los papeles. Charles Wallace sostuvo la pelota fuera del alcance de la mujer para que el niño pudiera verla. Rápido como un rayo, el muchacho saltó hacia adelante y agarró la pelota de la mano de Charles Wallace. A continuación, se precipitó hacia las sombras. La mujer se puso muy blanca, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en vez de eso, cerró la puerta en sus narices. Todas las puertas de la calle se cerraron de un portazo. ¿De qué tienen miedo?, preguntó Charles Wallace. Punto. ¿Qué les pasa? ¿No lo sabes?, le preguntó Meg. Punto. ¿No sabes de qué se trata todo esto, Charles? Todavía no, respondió Charles Wallace. Punto. Ni siquiera tengo un indicio. Y lo estoy intentando, pero no he llegado a ninguna conclusión. Ni siquiera he hallado un resquicio. Sigamos, y bajó los escalones. Después de varias cuadras, las casas dieron paso a edificios de apartamentos, al menos Meg estaba segura de que eso era lo que parecían. Eran edificios bastante altos y rectangulares, absolutamente sobrios, cada una de las ventanas, cada una de las entradas era exactamente como cualquier otra. Entonces se acercó hacia ellos por la calle un chico de la edad de Calvin montando una máquina que era algo así como una combinación entre una bicicleta y una motocicleta. Tenía la finura y ligereza de una bicicleta, y sin embargo, a medida que se movían los pedales, parecía generar una fuente invisible de poder, por lo que el chico podía pedalear muy lentamente y, sin embargo, moverse a lo largo de la calle con bastante rapidez. Al llegar a cada una de las entradas metía una mano en el interior de una bolsa que llevaba colgada del hombro, sacaba un rollo de papeles y lo arrojaba a la entrada. Podría haber sido Dennis o Sandy o cualquiera de los cientos de chicos con una ruta de repartidor de periódicos en cualquiera de los cientos de ciudades del lugar de donde venían, y sin embargo, al igual que con los niños que jugaban a la pelota y saltaban a la cuerda, había algo que no cuadraba. El ritmo del gesto nunca variaba. El periódico desplegaba el mismo arco en cada puerta, aterrizando idénticamente en el mismo lugar. Era imposible que nadie lanzara con tal perfección constante. Calvin silbó. Me pregunto si aquí juegan al béisbol. Cuando el niño los vio, disminuyó su marcha y se detuvo con la mano quieta, como si estuviera a punto de introducirla en la bolsa de los periódicos. Chicos, ¿qué están haciendo en la calle?, preguntó el punto. Como ya saben, solo a los que estamos de ruta se nos permite estar afuera ahora. No, nosotros no lo sabemos, repuso Charles Wallace. Punto. Somos forasteros. ¿Podrías contarnos algo acerca de este lugar? ¿Quieres decir que tienen sus papeles de ingreso aceptados y todo eso?, preguntó el muchacho. Punto. Deben tenerlos, si es que están aquí, respondió el mismo. Punto. Y si no nos conocen, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Dímelo tú, respondió Charles Wallace. ¿Son examinadores?, preguntó el niño un poco agitado. Punto. Todo el mundo sabe que nuestra ciudad tiene la mejor central primordial de inteligencia del planeta. Nuestros niveles de producción son los más altos. Nuestras fábricas no cierran, nuestras máquinas nunca dejan de funcionar. Sumado a esto tenemos 5 poetas, 1 músico, 3 artistas y 6 escultores, todo ello perfectamente canalizado. ¿Qué estás citando?, preguntó Charles Wallace. El manual, por supuesto, afirmó el niño. Punto. Somos la ciudad más orientada del planeta. No ha habido ningún problema de ningún tipo durante siglos. Todo Kamasots conoce nuestro historial. Por esa razón somos la capital de Kamasots. Por esa razón la central primordial de inteligencia está aquí. Por esa razón ello tiene aquí su hogar. Había algo en la forma en que decía ello que a Meg le producía un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Pero Charles Wallace preguntó enérgicamente. ¿Dónde está ese centro de inteligencia primordial tuyo?
Central Primordial de Inteligencia, corrigió el chico. Punto. Sigan en línea recta y no se perderán. Son forasteros, ¿verdad? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Acaso te está permitido hacer preguntas?, cuestionó Charles Wallace severamente. El muchacho se puso blanco, al igual que lo hizo la mujer. Pido humildemente perdón. Ahora debo seguir mi itinerario o tendré que justificar mi retraso al explicador, y salió disparado por la calle montado en su máquina. Charles Wallace se le quedó mirando. ¿Qué sucede aquí?, le preguntó a Meguía Calvin. Punto. Había algo peculiar en su forma de hablar, como si, no sé, como si realmente no fuera él quien hablara. ¿Saben lo que quiero decir? Calvin asintió, pensativo. Algo peculiar, sí. Sumamente peculiar. No solo en su forma de hablar. Todo esto huele mal. Vamos, me tiró de ellos. ¿Cuántas veces les había instado a seguir? Punto. Vamos a buscar a papá. Él será capaz de explicárnoslo todo. Siguieron caminando. Después de varias manzanas comenzaron a ver a otras personas, gente adulta, ya no había niños, recorrieron las calles. Estas personas ignoraban a los niños completamente, parecían estar completamente concentradas en sus propios asuntos. Algunas de ellas iban a los edificios de apartamentos. La mayoría caminaba en la misma dirección que los niños. A medida que estas personas llegaban a la calle principal provenientes de las calles adyacentes, doblaban las esquinas con un paso automático, extraño, como si estuvieran tan metidas en sus propios problemas y el camino les resultara tan familiar que no tuvieran que prestar ninguna atención hacia dónde iban. Después de un rato, los edificios de departamentos dieron paso a lo que debían ser edificios de oficinas, grandes estructuras austeras con entradas enormes. Hombres y mujeres con maletines entraban y salían de ellos. Charles Wallace se acercó a una de las mujeres y le preguntó cortésmente. «Disculpe, ¿podría decirme?», pero ella apenas lo miró mientras seguía su marcha. «Mira», señaló Meg. Delante de ellos, en medio de una plaza, estaba el edificio más alto que ellos habían visto en su vida, más alto que el Empire State Building, y casi tan ancho como alto. «Debe ser este», dijo Charles Wallace, «el edificio de la Central Primordial de Inteligencia o lo que quiera que sea. Sigamos». Pero si papá tiene algún tipo de problema con este planeta, objetó Meg. Punto. ¿No es exactamente allí donde no deberíamos ir? Y bien, ¿qué propones entonces para encontrarlo?, preguntó Charles Wallace. Lo que tengo claro es que no preguntaría allí. Yo no he dicho nada acerca de preguntar. Pero no tendremos la menor idea de dónde o cómo empezar a buscarlo hasta que sepamos algo más sobre este lugar, y tengo el presentimiento de que es ahí donde tenemos que comenzar. Si tienes una propuesta mejor, Meg, por supuesto, dínosla. Va, deja ya ese tono de suficiencia, exclamó Meg enfadada. Punto. Vayamos a tu querida Central Primordial de Inteligencia y acabemos de una vez con esto. Creo que deberíamos tener pasaportes o algo así, sugirió Calvin. Punto. Esto es mucho más complicado que salir de Estados Unidos para ir a Europa. Y ese chico y la mujer parecían estar tan preocupados de tenerlo todo perfectamente en regla. Y la verdad es que nosotros no tenemos ningún papel en regla. Si necesitáramos pasaportes o documentos, la señora que nos lo habría dicho, aseguró Charles Wallace. Calvin puso las manos en sus caderas y miró a Charles Wallace. Escúchame un momento, compañero. Me encantan esas tres ancianas tanto como a ti, pero no estoy seguro de que lo sepan todo. Ellas saben mucho más que nosotros. Por supuesto. Pero tú también sabes que la señora que nos dijo que había sido una estrella. No creo que ser una estrella le haya concedido mucha práctica para conocer a las personas. Cuando trató de ser una persona, estuvo muy cerca de meter la pata. Nunca ha habido nadie, en ningún lugar conocido, con la apariencia de la señora que... Solo se estaba divirtiendo, dijo Charles. Punto. Si hubiera querido parecerse a ti o a Meg, estoy seguro de que podría haberlo hecho. Calvin negó con la cabeza. No estoy tan seguro. Y estas personas parecen ser personas, si entiendes a lo que me refiero. No son como nosotros, te doy la razón en eso, hay algo muy fuera de tono en ellas. Pero son mucho más normales que la gente de Uriel. ¿Crees que son robots?, preguntó Meg. Charles Wallace negó con la cabeza. No. Ese chico al que se le cayó la pelota no era ningún robot. Y tampoco creo que el resto de ellos lo sea. Déjame escuchar un momento. Se quedaron muy quietos y juntos, a la sombra de uno de los grandes edificios de oficinas. Seis puertas grandes se abrían y cerraban sin cesar, a medida que la gente entraba y salía, con la mirada fija al frente, al vacío, sin prestar atención en absoluto a los niños, nada de nada. Charles escuchaba y sondeaba sus miradas. No son robots, dijo repentina y definitivamente. Punto. No estoy seguro de lo que son, pero no son robots. Puedo sentir que hay mentes allí. No soy capaz de entrar en ellas de ninguna forma, pero puedo sentir su palpitación. Voy a intentarlo un poco más.
Los tres se quedaron allí muy quietos. Las puertas se seguían abriendo y cerrando, una y otra vez, y la entumecida gente se apresuraba para salir y entrar sin descanso, caminando nerviosamente como figuras de una vieja película muda. Entonces, de repente, el flujo de movimiento se hizo menos numeroso. Había solo unas pocas personas y éstas se movían más rápidamente, como si la película se hubiera acelerado. Un hombre con la cara blanca embutido en un traje oscuro miró fijamente a los niños y dijo: «Oh, cielos, debo estar llegando tarde», y entró vacilante en el edificio. «Él es como el conejo blanco», se rió Meg nerviosamente. «Tengo miedo», dijo Charles. «Punto. No hay manera de que me internen ellos. Estoy completamente bloqueado. Tenemos que encontrar a papá», comenzó de nuevo Meg. Los ojos de Charles Wallace se entornaron y asustaron. «Punto. Ni siquiera estoy seguro de que reconoceré a papá. Ha pasado mucho tiempo, y yo era solo un bebé», Meg le respondió inmediatamente con tono tranquilizador. «Lo reconocerás. Por supuesto que lo harás. De la misma forma en la que me conoces sin siquiera mirarme, porque siempre estoy ahí para ti, siempre puedes entrar en mí». «Sí», Charles golpeó con el puño su palma abierta, con un gesto muy decidido. «Punto. Entremos a la central primordial de inteligencia». Calvin se acercó y agarró por el brazo tanto a Charles como a Meg. «¿Recuerdan cuando nos conocimos que me preguntaron por qué estaba allí? Y yo les respondí que era porque tenía una compulsión, una corazonada de que tenía que ir a ese lugar en particular en ese preciso momento?» «Sí, lo recordamos. Tengo otro presentimiento. No de la misma clase, uno totalmente diferente, el presentimiento de que si entramos en ese edificio, correremos un peligro terrible».